Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje IPA. Les damos la bienvenida a esta conferencia IPA sobre renegociación de contratos. Con gran alegría les contamos que tenemos registradas a más de 526 personas en esta conferencia IPA, las cuales se conectan a través de nuestras dos plataformas, Zoom y Facebook Live del IPA. Como ustedes saben, el Instituto Peruano de Arbitraje IPA es una institución líder en la región por sus connotados esfuerzos por promover y difundir la práctica arbitral como un mecanismo eficiente y eficaz en la solución de controversias en el Perú y Latinoamérica. La presencia del IPA en el ámbito académico y profesional es permanente, a través de sus diferentes eventos académicos y sus importantes publicaciones en materia arbitral. Debido a las consecuencias del COVID-19, hemos optado por realizar todos nuestros eventos académicos de forma virtual. Por ello, estamos organizando esta conferencia de renegociación de contratos de manera virtual. Sin más, damos inicio a esta conferencia, sin antes recordarles a los participantes que se pueden conectar a través de nuestra plataforma Zoom, donde pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Y para aquellas personas que se conectan desde Facebook Live del IPA, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. El equipo del IPA recogerá sus interrogantes y les transmitirá a los expositores. Sin más, damos inicio a este congreso de IPA sobre renegociación de contratos, presentando a este panel de lujo. Nos acompaña el día de hoy el lector César Luna Victoria, del estudio Bruno Alegría Norman, el doctor Freddy Escobar, de Lazo y Rumaña Abogados, la doctora Jenny Mecabelo, quien es gerente legal de Repsol, el doctor Javier Ismo, de Ismo de Abogados, el doctor Luciano Barchi, quien es árbitro independiente, y para moderar este panel nos acompaña el doctor Carlos Soto Coahuila, quien es socio fundador de Carlos Soto y Asociados Perú España, y el fundador del Instituto Peruano de Arbitraje IPA. Sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Soto para que inicie esta mesa. Doctor, adelante. Muy buenos días con todos y todas las personas que se han conectado en la plataforma Zoom y por las redes sociales. Muchas gracias, Michelle, Mauricio y José, por la organización de este panel sobre renegociación de contratos. Saludar la presencia de la doctora Yana Machiavelo, el doctor César Buena Victoria, el doctor Luciano Barqui, el doctor Freddy Escobar y el doctor Javier Ismuez, con quienes dialogaremos sobre este tema actual y espinoso de la renegociación de los contratos. Luego entenderán por qué espinoso. Pero quisiera alcanzar un marco teórico para entender o ubicar a la renegociación de los contratos y la razón de ser de este panel esta mañana. Quisiera brevemente referirme a seis puntos, seis ideas que desde luego no son las únicas, pero quisiera que nos sirvan de pórtico en esta mañana. En primer lugar, los contratos son ley entre las partes. Es decir, todos los contratos válidamente celebrados son obligatorios, son vinculantes para las partes que han intervenido en su celebración. Este principio del pacta sunt servanda o el principio de la obligatoriedad de los contratos se encuentra recogido en el artículo 1361 del Código Civil, que a la letra establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Como consecuencia de este principio, las partes contratantes están obligadas a cumplir los términos y condiciones del contrato. Están obligados u obligadas a respetar los contratos y metafóricamente se señala que los contratos son ley entre las partes. Desde luego, nadie puede jurídicamente decir que el contrato sea una ley o que tenga el mismo valor que una ley. Se utiliza de una manera muy metafórica para referirse a este carácter vinculante, a esta fuerza que une a las partes. Por lo tanto, nadie puede dejar de cumplir las obligaciones válidamente las condiciones y términos incorporados en los contratos. Esta es una primera idea que quisiera que tengamos en cuenta. La segunda
es que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Nuevamente, nuestro Código Civil nos ilumina en el artículo 1362 del Código Civil y dispone que los contratos deben negociarse, deben celebrarse y deben ejecutarse. Subrayo, los contratos deben ejecutarse según las reglas de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratantes deben comportarse con lealtad, deben comportarse con honestidad contractual. Las partes, por lo tanto, cuando celebran un contrato, dos personas naturales o jurídicas, adquieren, asumen derechos y obligaciones, pero también deberes implícitos. Subrayo aquí, deberes implícitos, como por ejemplo el deber de colaboración del deudor para que el deudor cumpla con su obligación. Y alguien se preguntará, ¿cómo es este deber de colaboración para que el deudor cumpla con su obligación? Este es un término que, por ejemplo, podemos encontrar en el artículo 1252 referido a la consignación judicial. Y dice, ¿en qué casos procede la consignación judicial? Recuerden ustedes, la consignación judicial es cuando el acreedor no quiere recibir el pago o está no habido, ¿no? Y una de las razones para que se consigne judicialmente el pago, y así lo establece el artículo 1252, es cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir con su obligación. Esta frase es sumamente valiosa porque de ahí uno puede entender que hay un deber de colaboración con el acreedor. Es decir, el acreedor no es un convidado de piedra que puede decir, bueno, a ver, deudor, si quieres cumple, ve cómo tú cumples. No, no, tú tienes que colaborar para que tu deudor cumpla. Y tal vez un ejemplo puede ayudar. Es decir, si, y un ejemplo muy simple, el acreedor que contrata con un pintor para que realice una obra, una pintura, pues tiene que ir, tiene que posar para que el deudor pueda cumplir con su obra. Y no solamente posar, sino además dentro de las condiciones o las costumbres propias para poder cumplir. Si no colabora con el deudor no puede cumplir con su obligación. El acreedor que no le dice al deudor dónde depositar la renta, ¿el deudor qué hace? Lo tiene que esperar en la madrugada, a qué hora llegue este acreedor propietario del bien para pagarle la renta. Es decir, hay un acto de colaboración y varios actos de colaboración. Por lo tanto, entonces, segunda idea que debemos subrayar, los contratos deben ejecutarse de buena fe, deben cumplirse de buena fe. Tercera idea, las partes pueden modificar los contratos. Entre paréntesis, pueden renegociar contratos. Recordemos que con la misma libertad contractual, con la misma libertad de contratar que las partes celebraron el contrato, tienen también la misma libertad para modificarlo o dejarlo sin efecto. Lo que han hecho dos, lo deshacen esos dos. Entonces, y esto se encuentra en la misma definición legal que nos da el Código Civil de lo que se entiende por contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, celebrar un contrato, regular, establecer condiciones, términos, modificar, es decir, introducir nuevas cláusulas, nuevas condiciones, retirar condiciones del contrato o extinguir, finalizar, terminar, poner fin a la relación jurídica patrimonial creada por el contrato. Entonces, nada impide para que las partes puedan modificar los términos de un contrato, pero desde luego tendrán que ellas, sobre la base de su autonomía privada, modificar acordar libre y voluntariamente las nuevas condiciones del contrato. La renegociación, por tanto, es volver a discutir los términos y condiciones, bien sean condiciones, bien sea el contrato totalmente o bien sea una renegociación parcial del contrato. Esta tercera idea, entonces, las partes pueden, y subrayo la palabra pueden, renegociar, pueden modificar los términos de un contrato. Cuarta premisa que deseo compartir con ustedes, y me pregunto, ¿existe una obligación de renegociación de los términos y condiciones de un contrato? Y aquí voy a responder como lo hacemos todos los abogados, depende. Y cuando digo depende, depende de lo que se haya pactado.
las partes pueden haber pactado la obligación de renegociar las condiciones de un contrato en un determinado tiempo. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento puede que las partes hayan incorporado una cláusula que diga al término de un año las partes renegociarán la renta pactada. No están estableciendo cómo se debe renegociar, sino están estableciendo una obligación y, por lo tanto, al ser una obligación, tienen que sentarse a negociar. Pueden establecer en esa cláusula también ciertos parámetros de renegociación. Una parte enviará una comunicación a la otra, la otra responderá dentro de un plazo, en caso no exista, en fin, pueden inclusive someter la decisión a un tercero, pero las partes, a donde quiero llegar, es que pueden incorporar en sus contratos cláusulas mediante las cuales se obliguen a modificar, a renegociar los términos de un contrato dependiendo o de determinadas condiciones o del transcurso del tiempo. Las partes también pueden, como segundo supuesto, incorporar en sus contratos, incluir o pactar en sus contratos tratos directos, negociaciones, cuando surja alguna controversia entre ellas. Me explico. ¿Qué pasa si surge una controversia por un aspecto que no está incorporado en el contrato, que no fue pactado en el contrato, o por un incumplimiento, o por alguna consecuencia con un acto culposo o doloso del deudor? Y en esos casos es frecuente que en los contratos las partes incorporen que de manera previa acudir a la vía judicial o a la vía arbitral, las partes harán su mayor esfuerzo para resolver estos conflictos y controversias. Y esto es lo que se llama en términos jurídicos como cláusulas escalonadas, es decir, establecen primero un mecanismo de solución de controversias autocompositivo, como puede ser el trato directo, la negociación, y en caso este método fracase, pues acudirán a la vía arbitral o al juez, dependiendo de la jurisdicción a la que se hayan sometido. En ambos casos que he mencionado, existe una obligación de negociar, y existe una obligación de negociar, pues las partes han incluido expresamente en sus contratos pactos para negociar en determinados supuestos. Pero, ¿qué sucede si no han pactado un acuerdo de negociación, no han pactado una cláusula de negociación o trato directo? ¿Puede exigir una parte a la otra renegociar el contrato? Esta es una pregunta que seguramente al término de nuestro panel podremos tener ideas mucho más claras o, en todo caso, mayores elementos de juicio. En principio, en mi opinión, no hay impedimento, no hay prohibición legal para que una parte solicite a la otra la renegociación de alguna cláusula contractual, de alguna condición o de algún término contractual sobre la base de su autonomía y la voluntad. Desde luego, la otra parte no tiene ninguna obligación, ni legal ni contractual, de aceptar dicha renegociación. Podría simplemente rechazarla. Pero recordemos que toda la ejecución del contrato tiene que estar iluminada por la buena fe. Por lo menos le tendrá que decir que no acepto, ¿no? Porque un silencio, que desde luego no puede entenderse como un consentimiento implícito, pero el respeto y los actos de buena fe, cuando se tenga que interpretar un contrato, van a ser de suma importancia esos silencios de una. Entonces, ¿existe una obligación de renegociar? Depende. Si las partes han pactado cláusula, pues entonces están obligados a renegociar. Si las partes no han pactado ninguna cláusula, están habilitadas porque no están prohibidas, pero la otra no tiene ninguna obligación de sentarse a negociar. Quinta premisa, ¿qué sucede en los casos de alteración de circunstancias contractuales? ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio contractual? ¿Qué sucede en situaciones no previstas en los contratos y que son producidas por casos fortuitos o por fuerza mayor, o, vamos a hablar en términos generales, por causas no imputables a las partes, ¿no? En esos casos, ¿es conveniente que las partes renegocien los términos de un contrato o se debe optar por la intervención de un tercero, que puede ser el juez o un tribunal arbitral o el legislador? Es decir, ¿cuál es la vía idónea? ¿Que las partes renegocien libre y voluntariamente los contratos cuando han habido esta alteración de las circunstancias o desequilibrios contractuales? ¿O debe un tercero intervenir
en la renegociación o en el restablecimiento del equilibrio contractual. Y surge una pregunta adicional. ¿Puede el legislador obligar a las partes a renegociar los términos de un contrato? Es decir, ¿puede el legislador decirle, ustedes hoy día, arrendadores y arrendatarios, tienen que renegociar los términos de un contrato y tienen que bajar, por ejemplo, la renta o suspender el pago de la renta? O peor aún, los contratos no podrán ser resueltos, los contratos de arrendamiento. O peor aún, ¿puede el legislador modificar directamente los términos de un contrato diciendo, ya que no se van a poner de acuerdo, yo les modifico los términos de un contrato y todas las rentas se reducen a un 50%? Y con eso interviene el legislador. Recordemos el artículo 1355 del Código Civil, que en mi opinión no está derogado, por lo menos expresamente. Podemos discutir si ese término ha sido, esa norma del Código Civil, el 1355, ha sido derogada implícitamente por el artículo 62 de la Constitución, que contempla la intangibilidad de las condiciones contractuales, pero en principio el 1355 está en el Código Civil, no hay una derogación expresa, y como en derecho sabemos, hay tantas posiciones como intérpretes se acerquen a una norma. ¿Qué nos dice el 1355 del Código Civil? La ley, por consideraciones de interés social, de interés público o interés ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Y no olvidemos también el jus imperium que tiene el Estado para dictar normas y regular las relaciones de las personas, pues esa es su finalidad. Recordemos a su vez el artículo 1440 del Código Civil, que regula la excesiva onerosidad de la prestación. El artículo 1440 del Código Civil, como ustedes muy bien conocen, regula las situaciones en las cuales, sobrevenida una circunstancia excepcional, un acontecimiento extraordinario imprevisible que altera las circunstancias contractuales, esta situación que perjudica a una parte contratante habilita para que acuda al juez, directamente acuda al juez y le pida que reduzca o aumente la contraprestación. Dicho de otra forma, modifique los términos del contrato para que cese esa excesiva onerosidad de la prestación. Pero aquí quiero traer una solución. En torno a la excesiva onerosidad de la prestación regulada en los principios de Unidroit, que como sabemos son reglas de sol law establecidas para los contratos internacionales, pero que muy bien pueden servir de faro y de luz para los contratos domésticos, locales y también en el derecho peruano. No son normas vinculantes obligatorias, pero son normas de sol law, de derecho blando, que se aplican regularmente en los arbitrajes internacionales y que también se vienen aplicando en arbitrajes domésticos o locales. ¿Qué nos dice el artículo 6.2.3 de los principios de Unidroit cuando regula los efectos de la excesiva onerosidad de la prestación o de la excesiva onerosidad o del hardship? Dice, y esto es importante subrayo, en caso de excesiva onerosidad, hardship, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Miren ustedes, habilita una vía previa. Antes de que te vayas al juez, activa una renegociación del contrato. Y acto seguido, dice, establecen los principios de Unidroit, tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada con indicación de los fundamentos en los que se basa. El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender su cumplimiento. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal arbitral. Vean ustedes cómo de manera muy ingeniosa los principios de Unidroit, que dicho sea de paso, no están solamente diseñados o han sido redactados por expertos provenientes del civil law, sino también del common law, lo cual ilumina el mundo internacional o a las transacciones internacionales en todo el mundo. Y con esto voy terminando con la sexta y última idea, es ¿qué ha generado la pandemia COVID o el COVID en los contratos? Creo que en el Perú y en todo el mundo. En mi modesta opinión, ha generado dos situaciones que las planteo, no las desarrollo y que luego empezaremos a discutir.
Por un lado, el deudor no puede cumplir con sus obligaciones porque está impedido. Hay una imposibilidad temporal. Por ejemplo, el transportista de mercancías que de una zona no puede trasladar a otra porque hay todavía cuarentena o toque de queda o restricciones. Ese transportista quiere cumplir, pero no puede cumplir porque hay restricciones o limitaciones. La casa, los bares, por ejemplo, o discotecas todavía no pueden funcionar. Puedo estar equivocado, pero en principio imaginemos que no pueden funcionar. Oiga usted, pero tenía que hacer una fiesta, una reunión. Sí, no puedo cumplir con la obligación, no porque no quiera, sino que no puedo. Hay una norma que me impide que abra o que tenga un aforo determinado. Esa es una situación. La segunda situación es, el deudor sí puede cumplir con su obligación, pero cumplir el contrato es económicamente desastroso para este deudor. Subrayo, es económicamente desastroso para el deudor. Y aquí ya no estamos frente a un supuesto de imposibilidad, sino frente a un supuesto en el cual las circunstancias contractuales, el equilibrio contractual se ha roto. Ese riesgo normal que asume toda parte al celebrar un contrato, hoy día se ha disparado de tal forma que la relación contractual particular se ha visto completamente afectada. Bueno, con estas seis ideas quisiera ahora invitar a nuestros expertos, empezando por Freddy Escobar. Freddy Escobar, un reconocido profesor de derecho contractual, de derecho comercial, con una formación sólida en el derecho transaccional, hoy día también en el derecho, en el mundo del litigio, que nos comente sobre la renegociación de los contratos en el sector financiero, en el sector bancario. Freddy, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenos días con todos. Antes de explicar o de comentar cómo en el sector financiero las empresas de intermediación financiera han entablado programas relativamente exitosos de renegociación, quisiera realizar algunos comentarios preliminares sobre algunos de los puntos que tú has tocado, porque me parecen muy importantes, muy relevantes, y la verdad es que no los puedo pasar por alto. Tú efectivamente has hecho referencia a la buena fe, y no cabe duda de que la buena fe está consagrada en el Código Civil y no la podemos ignorar. Tengo serias dudas de que la buena fe signifique lealtad. Yo creo que la buena fe significa racionalidad, pero en fin, ese es un tema que se puede discutir. En todo caso, quiero dejar sentada mi posición. No pienso que la buena fe sea o signifique lealtad. ¿Puede significar honestidad? Sí. Puede significar racionalidad también, pero no a lealtad. Un segundo punto tiene que ver con la idea del desequilibrio en los contratos. Esta idea es una idea muy antigua, desafortunada, porque no tiene correlato ni con la teoría económica ni en general con el sentido común. Y déjenme contarles de dónde viene esta idea. La idea del equilibrio contractual, del sinalagma contractual, está tomada de la ética nicómano de Aristóteles, pero realmente quien la tomó no entendió qué cosa es lo que Aristóteles pretendía transmitir en ese libro. Recordemos que en Ética Nicómano Aristóteles propone una teoría de la justicia distributiva y de la justicia correctiva, y es una teoría matemática, es una teoría geométrica de la justicia. De esa lectura de Ética Nicómano se deduce, en mi opinión, de una manera absolutamente irracional, la idea de que los contratos son equilibrados. Los contratos no son equilibrados. Contratar cuesta. Para contratar yo necesito obtener información y necesito negociar. Y eso cuesta, ¿ok? ¿Por qué razón yo incurriría en costos de transacción, no? Si voy a entregar una prestación que valoro en 10 a cambio de recibir una contraprestación que valoro en 10 también. Si yo hago eso, cada contrato me empobrecería, ¿no? Porque si las prestaciones son sinalagmáticas, tienen el mismo valor, cada vez que contrato, mi patrimonio neto se reduciría. Eso no tiene sentido. La verdad es que yo contrato porque valoro más lo que me ofrece la contraparte, y la contraparte contrata porque valora más lo que yo le ofrezco. Para que exista contrato, las prestaciones tienen que ser desequilibradas. Tienen que tener valoraciones diferenciadas. Si las partes valoran de la misma forma prestación y contraprestación, no hay contrato.
En tercer lugar, la obligación de negociar. No puede haber una obligación legal de negociar, ni al amparo de la buena fe, ni el legislador puede imponer tal cosa porque eso sería inconstitucional, eso violaría la autonomía privada y además generaría tremendos efectos en los mercados. Y lo único que haría es mediante ley, traspasar la mala fortuna de una parte a otra parte. Sobre esto podemos discutir luego, pero lo tengo que decir. Luego, el tema del artículo 1355 está, en mi opinión, absolutamente abrogado. Lo que establece este artículo es absolutamente opuesto a lo que establece el artículo 62 de la Constitución. Así que, aun cuando no exista derogación expresa, hay obviamente una abrogación tácita. Pero aun si no hubiera abrogación, este artículo es inconstitucional, porque modificar un contrato a través de una ley genera retroactividad. Sobre esto también podemos discutir largamente, pero este artículo 1355, desde que nació, era un artículo inconstitucional. Y finalmente, el tema del jus imperium, está clarísimo que el Estado tiene jus imperium, pero ese jus imperium lo puede ejercer ex ante, cuando establece las limitaciones para contratar. Luego, ese jus imperium no lo puede ejercer ex post, modificando los acuerdos autónomos de las partes. Muy bien, entonces, ya he declarado mis ideas sobre estos puntos, podemos volver sobre estas ideas, y ahora sí, básicamente paso a comentar el tema de la renegociación. Como Carlos lo ha expresado, la renegociación está permitida por el Código Civil, y si no estuviera permitida por el Código Civil, no importa, si las partes quieren renegociar, pues lo pueden hacer, no está dentro de su autonomía privada. La renegociación es beneficiosa en un solo supuesto, cuando es voluntaria. Una renegociación forzada no solamente violenta los derechos constitucionales de una o de ambas partes, sino que además distorsiona tremendamente los mercados y genera incentivos perversos. Y para que se entienda bien esta idea, permitan explicarles simplemente cuál es la función. El contrato tiene muchas funciones, pero cuál es la función de distribución de riesgos que tiene un contrato cualquiera. Y voy a utilizar un ejemplo muy sencillo, un contrato de ejecución diferida con precios actuales. Imaginemos que yo necesito trigo. Imaginemos que Carlos tiene trigo, pero yo necesito el trigo no hoy, sino en un mes. ¿Ok? Carlos y yo podemos pactar dos precios. Pactamos un precio actual o pactamos que yo le pagaré a Carlos el precio que esté vigente en Lima, ¿no? En un mes. Como el trigo lo voy a recibir en un mes, podríamos perfectamente pactar que yo le pagaré a Carlos el precio de mercado del trigo vigente al momento de la entrega. ¿Ok? El código permite pactar a ambas fórmulas. ¿Por qué razón, si Carlos me va a entregar el trigo dentro de un mes, por qué razón él y yo pactamos un precio actual? ¿Por qué razón él y yo decimos, mira, el precio del trigo es 100? Por una razón muy sencilla, porque yo no quiero asumir un riesgo y Carlos tampoco. ¿Qué riesgo podría ocurrir? Podría que me afecte. En un mes, el precio del trigo podría estar 120 y yo tendría que pagar más dinero del que he presupuestado. Ese es el riesgo que yo no quiero asumir. ¿Cuál es el riesgo que Carlos no quiere asumir? En un mes, el precio del trigo podría estar 80. ¿Ok? Y entonces, en lugar de recibir 100, él recibiría 80. Entonces, como yo no quiero asumir el riesgo de que el precio se incremente y Carlos no quiere asumir el riesgo de que el precio se reduzca, pactamos un precio actual para una entrega futura. ¿Ok? Y entonces ambos actuamos como aseguradores. Ambos nos otorgamos seguros, garantías. Si en un mes el precio cae y está en 80, Carlos me dirá, mira, lo siento, me tienes que pagar 100. Tú asumiste el riesgo, ¿no?, de que el precio disminuya y ahora me tienes que pagar 100. En cambio, si el precio se incrementa a 120, yo le diría a Carlos, mira, yo te pago 100, no te pago 120, porque tú asumiste el riesgo de que el precio se incremente. ¿Ok? Entonces, ¿el contrato qué cosa hace? Distribuye los riesgos entre las partes. Uno asume el riesgo de que el precio se incremente y el otro asume el riesgo de que el precio se reduzca. ¿Ok? Y si esos riesgos se producen, el contrato se tiene que ejecutar. Ninguna de las partes puede sostener que, como está pagando más de lo que deseaba o está cobrando menos de lo que deseaba, el contrato se tiene que renegociar. Eso no tiene sentido.
si es que la ley permite renegociar cada vez que uno de los riesgos se verifica, entonces el sistema contractual desaparece absolutamente y por completo. Para que el sistema contractual se mantenga, la distribución de riesgos que las partes han acordado no puede ser alterada ni por el legislador ni unilateralmente por una de las partes. Obviamente, este es un principio y tiene alguna excepción. ¿Cuál es la excepción? En todos los sistemas legales se establece que si el riesgo se verifica, pero por un evento que las partes razonablemente no pueden anticipar y con una magnitud que las partes razonablemente no pueden anticipar, en ese supuesto absolutamente extremo es posible revisar o terminar el contrato, solamente en ese supuesto. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si las partes hubieran ex ante advertido este riesgo o esta magnitud, no hubieran contratado. Esa es la lógica. Eso es la excesiva onerosidad, el hardship, en fin, lo que Carlos ha comentado con precisión. ¿Okay? Entonces, esa es la excepción. Para que los derechos de las personas se respeten y para que la distribución de riesgos y de ganancias y de pérdidas voluntariamente acordadas por las partes se respeten, es imprescindible que los contratos se cumplan aun cuando los riesgos se verifiquen en los hechos. La única posibilidad de no aplicar este principio es encontrar un caso en el cual el riesgo se produce por una situación que razonablemente no se puede advertir y con una magnitud que razonablemente no se puede anticipar. Ahora bien, eso es lo que el sistema legal, en mi opinión, tiene que hacer y garantizar. Eso significa que la renegociación es excepcional, es poco vista en el mercado, es inútil en lo absoluto, en lo absoluto. Las personas usualmente, sobre todo en circunstancias extremas, actúan de manera racional. Y los mercados nos han demostrado que en situaciones críticas como las que estamos pasando, se comportan de manera racional, sin necesidad de leyes, sin necesidad de sentencias, sin necesidad de intervenciones que vulneren los derechos constitucionales y vulneren el funcionamiento del mercado, en distintos sectores observamos renegociación voluntaria. Y la renegociación voluntaria tiene muchos beneficios. El primero es que la renegociación voluntaria es ad hoc, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que la renegociación voluntaria es ad hoc? Significa que las partes discuten en base a lo que les está pasando a esas partes, ¿no? Y cambian los términos del contrato en función de lo que esas partes necesitan en el caso concreto. Las normas que obligan a renegociar son normas que pueden estar protegiendo a personas que no necesitan protección. Las normas que generan intervención en los términos del contrato pueden estar protegiendo a personas que no necesitan protección. ¿Okay? Entonces, a diferencia de la intervención legislativa, la renegociación voluntaria es una renegociación eficiente porque solamente es llevada a cabo por las partes cuando necesitan negociar y en función de las ganancias y las pérdidas que esas partes precisamente necesitan reasignar. ¿Okay? Una renegociación forzada desde el Estado lo que hace es generar que algunos sean protegidos con razón y otros sean desprotegidos y otros sean protegidos sin razón. Esa es una primera idea. Una segunda idea, la renegociación genera costos, ¿no? No solamente los costos de negociar, sino que la alteración de los términos contractuales genera una reasignación o una redistribución de los riesgos y, por ende, de las ganancias y de los costos inicialmente esperados, ¿ok? Entonces, una renegociación forzada puede hacer que una persona, ¿no?, que ya está ganando, gane más. Y que una persona que ya está perdiendo pierda más, ¿ok? Cosa que es absolutamente ineficiente e inmoral, además. En cambio, una negociación voluntaria, ¿no?, no va a generar un cambio si es que la persona que está ganando, ¿no?, quiere ganar más. Ahí la renegociación simplemente va a terminar, ¿no? Porque se va a notar de que esa propuesta de renegociación es inaceptable en términos económicos y morales, ¿ok? Entonces,
Eso se evita mediante una renegociación voluntaria. En cambio, mediante una renegociación legal, es perfectamente posible que personas que ya están ganando ganen más y personas que ya están perdiendo pierdan más. ¿Ok? Yo, Freddy, ¿te parece si volvemos luego con la otra parte financiera o quieres terminar sobre ese tema de renegociación por algún día? Termino simplemente con un dato porque creo que ya me extendí en demasía. Solamente para comentarles a nuestros amigos y amigas de que el sector financiero ha renegociado 5 millones de préstamos por 110 mil millones de soles. Renegociación voluntaria, una por una, ad hoc, protegiendo al que realmente necesita protección e impidiendo una ganancia a la persona que no necesita protección, que no ha perdido su empleo, ni sus ingresos, ni sus ahorros. Pero sobre esto podemos comentar más luego con mayor gusto. Gracias, una pena, Carlos. Interrumpir a Freddy porque además está trayendo a la mesa del debate ideas sumamente interesantes que yo son de negocios, son comerciales y son económicas y que no están fuera del papel y que desde luego no disienten de lo que he manifestado. Yo creo que por el contrario lo que hacen es complementarse y encontrar una mejor razón y mayores luces a la renegociación. Pero vayamos ahora con Luciano Barqui, conocido, la palabra no me gusta reconocido, porque es conocido, ¿no? Es reconocido como que recién te reconozco, te encuentro, pero es conocido, un experto en derecho, obligaciones y contratos, y además también con una práctica en el sector petrolero y en el mundo arbitral. Luciano, ¿qué nos puedes comentar de la renegociación? Y concretamente, como tú lo tengas pensado, en torno a los arrendamientos, que es más de un dolor de cabeza, y diría para las dos partes, para el arrendador y para el arrendatario. O sea, no solamente pensemos y veamos a un débil de la relación jurídica, sino en general veamos a las partes contratantes que pueden verse afectadas si es que se han visto afectadas. Luciano, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a los miembros del panel, siempre es un gusto reencontrarlos en estas ocasiones para hablar de cosas que nos gustan, cosas del derecho. Quería simplemente hacer tres comentarios muy rápidos con relación a la introducción hecha por Carlos y por Freddy. Respecto al equilibrio, concuerdo con Freddy que no existe la idea, no existe el equilibrio. Un equilibrio objetivo respecto a las prestaciones. Finalmente, las partes son libres de establecer ese equilibrio. De hecho, la figura de la lesión podría ser sumamente discutible, por lo menos desde el plano objetivo, quizás no del subjetivo del aprovechamiento, podríamos eso discutirlo, pero del objetivo me queda claro que efectivamente no existe un criterio objetivo de equilibrio. Lo que sí creo que queda claro es que el equilibrio que finalmente le decidan dar las partes, ese equilibrio, valga la paradoja de Freddy, de desequilibrado, finalmente ese es el equilibrio que debe mantenerse durante la vigencia del contrato. Y por lo tanto, si las circunstancias sobrevinientes alteran ese equilibrio inicial, ese equilibrio desequilibrado, ¿no es cierto? Justamente la idea de las cláusulas hardship y de la excesiva onerosidad es reponer ese equilibrio inicial, ¿no es cierto? Porque si no terminaría desequilibrado al máximo, ¿no es cierto? Más de lo que las partes quisieron hacerlo. La segunda es respecto al 1355, ahí sí discrepo con Freddy. Lo que el 62 me dice es que no puedo modificar los términos contractuales ya vigentes. Pero eso no significa que el Estado no puede imponer normas, establecer normas imperativas para contratos que se celebren en el futuro. Correcto, por lo tanto, sí creo que el 1355 mantiene vigencia, ¿no? Creo que se refieren a dos cosas diferentes. Y respecto a la obligación de renegociar, creo que el prefijo re, ¿no es cierto?, se refiere a volver a negociar. Y si ni siquiera en la negociación tengo necesariamente que llegar a la celebración del contrato, pues queda claro que renegociar no significa concluir un contrato. Alguien decía, negociar no es pactar. Bueno, algo viene por ahí, ¿no es cierto? La ruptura injustificada de negociaciones no me lleva a una celebración del contrato forzoso. Lo que me llevará es una responsabilidad,
pero no al contrato, porque mi libertad de contratar en dimensión positiva y negativa me permite no celebrar el contrato. Por lo tanto, la renegociación no es concluir un contrato, ¿no es cierto? Es buscar volver a equilibrar el contrato, por lo menos desde el punto de vista que yo veo el tema de la renegociación. Ahora bien, para ir entrando en materia, me voy a referir concretamente a la situación en la que vivimos, ¿no es cierto? En la situación COVID-19, ¿correcto? Y en la situación COVID-19 se produjo una situación muy particular desde el mes de marzo, y es que, y para jugar con las palabras, se hicieron virales la fuerza mayor y la excesiva onerosidad. De hecho, se comenzaron a esgrimir situaciones de fuerza mayor, situaciones de excesiva onerosidad en los diversos contratos que se tenían celebrados. De hecho, la fuerza mayor y la excesiva onerosidad son mecanismos que nos permiten o que permiten a las partes precisamente paliar de alguna manera situaciones de alteración de las circunstancias, situaciones que las partes no habían previsto y que de manera imprevista aparecen, ¿no es cierto? Y que generan algún efecto en materia contractual. De hecho, en esta situación de COVID-19, Estas figuras de la fuerza mayor y de la excesiva onerosidad podrían ser aplicables en determinadas figuras, en determinados contratos, pero no en todos los casos. Existen en estas figuras que tiene el ordenamiento jurídico peruano, tienen ciertas limitaciones internas. Las propias figuras tienen aspectos que las hacen complicadas. Por ejemplo, en lo que se refiere a obligaciones dinerarias, todos sabemos que las obligaciones dinerarias no se tornan imposibles, por lo tanto, no se puede invocar fuerza mayor respecto al pago de obligaciones dinerarias. La impotencia financiera, el no contar con recursos, no es una excusa para no cumplir con las obligaciones, con lo cual tengo ahí alguna limitación, por lo menos respecto a determinado tipo de contratos. Igual puede ocurrir con la excesiva onerosidad, ¿no es cierto? Tú mencionabas hace un momento que efectivamente en los principios UNIDROIT la figura de la excesiva onerosidad juega sobre la base de la negociación de las partes, pero también hay que tener en cuenta que es un primer tramo, porque si las partes no se llegan a poner de acuerdo, ahí entra a tallar el juez, ¿no? Y los principios UNIDROIT influyen en las legislaciones. Las modificaciones del Código Civil francés y el Código Civil alemán se basan en el principio UNIDROIT. Es más, el Código Civil francés introduce hoy día la teoría de la imprevisión y también establece como mecanismo previo a la intervención judicial la negociación de las partes. Es decir, que las partes traten de restablecer el equilibrio, cosa que me parece interesante porque creo que las partes están en mejor condición que el juez para poder restablecer ese equilibrio. Pero además, esas figuras tienen un problema, tienen una limitación externa, porque las contrapartes no se van a sentir muy a gusto seguramente en que les invoquen una excesiva onerosidad y una fuerza mayor. Y entonces vamos a terminar en un proceso, en sede arbitral o en sede judicial, discutiendo aspectos vinculados a la fuerza mayor y la excesiva onerosidad. El COVID-19 o la situación que genera el COVID-19 requiere cuestiones más rápidas, mecanismos más que den mayor rapidez a la solución del problema. Y el problema además es más complicado porque fuerza mayor y excesiva onerosidad pueden estar pensados para una determinada situación. Digamos, yo le llamo una situación de preguerra, ¿no es cierto? Pero en una situación de guerra, por estas limitaciones internas y externas, ¿no es cierto? La figura se torna extremadamente complicada. Y eso hace, y eso ha hecho, que obligue a una intervención legislativa. De hecho, si uno revisa la revista de Derecho Privado de mayo del 2020, hay una serie de artículos muy interesantes de autores de diversos países, que van desde Alemania, que van Reino Unido, que va Argentina, Chile, etcétera, etcétera, y en todos esos países se produce una figura de intervención legislativa. Es cierto que siempre existe la posibilidad de la renegociación, pero la pregunta ¿es suficiente con eso? Recordemos que el problema, además, en una situación de guerra, es un problema de cadena, ¿no es cierto? Es decir, no es que deja de pagar uno, dejan de pagar muchos, y por lo tanto la cadena se rompe. Y por lo tanto,
es imposible que las figuras preexistentes en el Código Civil resuelvan los problemas de esta situación de pandemia, esta situación de guerra, ¿no? Entonces, ¿podemos recurrir a la renegociación? Siempre se puede recurrir a la renegociación. Es parte de es la libertad de las partes que puedan tener. El problema es si es suficiente y si eso nos va a dar posibilidades de solución. En el caso de los contratos de arrendamiento, en todos los países, y sin excepción, se han establecido reglas para el problema del arrendamiento. De hecho, en el problema del arrendamiento, en España hay una discusión muy interesante de Fernando Pantaleón y de Carrasco Pereira respecto a los locales comerciales. Si es que a raíz del decreto 044, en el caso nuestro de marzo, pero en España uno igual, las normas impidieron la posibilidad de abrir los locales comerciales. Y entonces se comenzó a discutir si era un supuesto de imposibilidad, ¿no es cierto? Si se había tornado imposible el cumplimiento de la obligación del arrendador. Porque si nos ponemos en la situación estricta, ¿no es cierto? El arrendador cede el uso, cosa que había cedido, y el arrendatario debía pagar la renta, con lo cual la imposibilidad no lo ve. Pero surgió la idea que como se había arrendado para efectos de local comercial, el no poder destinarlo a local comercial generaba un supuesto de imposibilidad. Y eso generó una duda total, ¿no es cierto? Una discusión total si había un supuesto de imposibilidad o no. Más allá de la discusión que podamos hacer y la opinión que uno pueda tener, lo cierto es que, si nos vamos a poner a pensar que todos los contratos de arrendamiento local comercial se generan o dan lugar a esta discusión, pues el problema va a ser extremadamente complicado. Nos vamos a llenar de procesos judiciales, de procesos arbitrales, discutiendo si es que estamos en un supuesto de fuerza mayor o no. Y por lo tanto, creo yo que hay una necesidad de resolver ese problema. Y el problema solo se resuelve de dos maneras. O con intervención legislativa que a nadie le gusta, ¿no es cierto? O renegociando. Y habrán personas razonables que lo hagan. De hecho, yo les pongo un caso, ¿no es cierto? Era un contrato de arrendamiento y el de local comercial me dice, no puedo abrir, imposibilidad. Y entonces yo le digo, ok, yo te entiendo, no puedes abrir, no puedes vender, no tienes ingresos y eso lo comprendo, ¿no es cierto? Hay que ver desde ese punto de vista. Pero ¿qué ocurría? Que el arrendador era un jubilado. Y entonces yo le dije, bueno, si es cuestión de ponerse melodramático, también me voy a poner melodramático yo. Esta persona gastó sus ingresos, ¿no es cierto? Todo lo que ganó durante su vida, comprar este local comercial para poder arrendar y vivir el resto de su vida de esa manera. ¿Y qué hacemos con esta persona? Le digo, él también puede ser visto, ¿no es cierto? Tiene que ser pesada su visión, ¿no es cierto? Y llegamos a un acuerdo. Se pudo llegar a un acuerdo. Yo comprendía que no tenía ingresos, pero también comprendiera el otro que la otra persona tenía que vivir de eso, ¿no es cierto? Son dos intereses que están en equilibrio y la renegociación puede permitir eso. El problema está que no todas las personas son razonables y eso parece ser lo que da lugar a la intervención legislativa. Y en cuanto a la intervención legislativa en materia de arrendamientos, el caso alemán es bien interesante. Porque el caso alemán establece justamente esta prohibición de resolver los contratos, de congelar las rentas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pone la balanza en su justo nivel, porque dice, ok, pero también hay que ver el caso del arrendador, ¿no? Se plantea un caso bien interesante, por tiempo quizás no lo podemos plantear, pero un local de la tienda Adidas se trata de acoger a la norma, ¿no es cierto? Y uno dice, pero es Adidas, caray, o sea, es un inquilino, pero tratándose de Adidas, ¿no es cierto? Y digo, ¿y cómo? ¿Y el jubilado? ¿Al jubilado no, que es arrendador no tomamos en cuenta esta figura? Y entonces, en el caso de Alemán, es bien interesante, porque efectivamente protege al inquilino, porque si no se va a dar una situación en la que nadie puede pagar, ¿no es cierto? El índice de desempleo aumentó considerablemente, o sea, nadie puede negar que la situación es crítica, es una situación de guerra, y por lo tanto, algo hay que hacer, ¿no es cierto? Ahora, y en el caso alemán, se plantea la situación en que si hay una razón valedera del arrendador, entonces el arrendador sí puede resolver el contrato, ¿no? Es decir, busca una norma equilibrada. Ahora,
En el caso nuestro, ahí sí tenemos el problema que Freddy mencionaba, y es el artículo 62. Creo que el 62 no aplica para aquellos contratos sujetos a régimen de tutela, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, protección al consumidor, en caso de trabajadores, por ejemplo, creo que el 62 no funciona, porque si no, entonces el régimen de tutela se viene abajo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, sí. Y ahí sí tenemos un problema serio, ¿no es cierto? Que probablemente en otros países no tienen esa limitación al punto que prácticamente, o por lo menos muchos de ellos, han emitido normas de intervención legislativa en materia de arrendamiento, ¿no? Entonces, sintetizando, efectivamente, frente a una situación de guerra, solo hay dos posibilidades, y creo que la historia nos lo dice, o intervención legislativa o renegociación. Creo que si las personas son razonables, renegocian. Creo que obtendrían una mejor ventaja. El problema es que eso es una utopía, y por lo tanto me temo que en una situación de guerra, una intervención legislativa temporal, buscando el equilibrio entre las partes, se hace, digamos, necesaria e indispensable. Muchas gracias, Luciano. Como siempre, interesantes tus reflexiones. Y para todos nuestros asistentes y oyentes, esto es lo bonito del derecho. Es decir, hay posiciones distintas. Eso no significa que uno no tenga la razón o que el otro esté equivocado. Simplemente son construcciones y posiciones personales que, desde luego, cada profesional asume en función de su formación jurídica, su experiencia, que duda cabe. Y como diría el maestro, nuestro maestro Fernando Traseñiz, en el derecho no hay verdades absolutas. Quisiera encarzar el tema de Luciano y preguntarle a César una victoria, porque Luciano ha comentado que efectivamente se va en España, citando al maestro Pantaleón, se dictaron algunas normas para intervenir en los contratos. Y efectivamente, esto me recuerda también a que el gobierno alemán suspendió el cumplimiento, la ejecución de las cláusulas resolutorias del contrato. Es decir, dictó normas para que los contratos no se resuelvan. Y alguien diría, pero ¿cómo es posible que un gobierno diga que los contratos no se resuelven? Y aquí viene el efecto. ¿Cuál era el efecto que se buscaba? La quiebra de las empresas o desproteger a los consumidores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa de turismo, como consecuencia de la pandemia del COVID, simplemente quiebra? Eso quiere decir que no va a poder cumplir con sus acreedores, clientes, y desde luego es preferible que se suspendan las resoluciones contractuales y esa empresa subsista y que, pasada esta pandemia, pues pueda luego ver cómo responde frente al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, en esta medida, desde luego, estos son, ojo, no sé si el objetivo se haya logrado. Lo que quiero decir es cuál fue la razón del por qué se dictaron algunas normas. El objetivo habrá que ver otro. Me gustaría preguntarle a César una victoria, ¿en qué medida la renegociación contractual, legal, forzosa o voluntaria, puede afectar o qué vinculación tiene con el derecho concursal o el derecho de quiebra de las empresas? César, una victoria, un abogado senior del derecho peruano, experto en derecho corporativo, tributario. No es muy usual encontrar alguien que maneje además esas dos materias, el tributario en particular, ¿no? Corporativo sí, pero que además el tributario con una solvencia y desde luego un regular autor de notas muy reflexivas en Perú 21. Y un querido amigo. César, tienes uso de la palabra, por favor. Gracias, Carlos. A ver, he estado en la misma guerra que Luciano. O sea, coincido con Luciano en que efectivamente estamos en una situación de guerra. Lo que ocurre es que yo he estado en otra batalla, ¿no? Y hay algunos elementos que quiero destacar. ¿Cuál es la batalla distinta en la que yo he estado? Y es que en el concurso de acreedores, la renegociación de contratos de alguna manera es forzada, no por la ley, sino por la mayoría de acreedores, ¿no? O sea, un poco para tener el tema es, dada una situación de insolvencia de una empresa, una situación de insolvencia ya sea objetiva o subjetiva, luego iremos a eso,
la empresa tiene que llamar a sus acreedores y es la mayoría de los acreedores la que decide un programa, un acuerdo de refinanciación. Y ese acuerdo de refinanciación se va a aplicar obligatoriamente sobre los términos contractuales que hayan tenido vis-a-vis la compañía con cada uno de sus clientes o de sus proveedores, ¿no? De modo tal que el acuerdo de refinanciación adoptado por mayoría por los acreedores modifica los términos contractuales, ¿no? En algunos casos amplía el plazo de pago de una deuda, en otros casos reduce la tasa de interés, en otros casos condona parcialmente las acreencias, en otros las capitaliza, de modo tal que estamos en una batalla de alguna manera colectiva, privada pero colectiva, a diferencia de la perspectiva que ha presentado Luciano, que es una perspectiva más individual, más vis-a-vis. No obstante, tratándose de la misma guerra, probablemente lleguemos a la misma conclusión. Y a eso voy. Un dato previo, porque es un dato con el cual voy a concluir. La empresa que está obligada a ir a un concurso es porque es insolvente. Ya hay causales objetivas y causales subjetivas. La causal objetiva es una causal de fotografía sobre el balance. Si mi capital es menor a un ratio del patrimonio, entonces, al revés, si mi patrimonio es menor a un ratio sobre el capital, entonces objetivamente estoy en una causal de disolución y liquidación y tengo que disolverme o llamar a mis acreedores para hacer algo. La otra es, puedo tener todo el patrimonio del mundo, pero no tengo liquidez. O sea, tengo activos que no son líquidos, tengo terrenos, tengo mercadería, tengo cuentas por cobrar, pero no tengo dinero en el banco y no puedo pagar a mis acreedores. Estoy en una insolvencia por liquidez, aunque tenga patrimonio. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Y este es el elemento con el cual iba a iniciar mi exposición. ¿Qué cosa ocurre cuando hay una empresa en insolvencia? Es lo que se llama la canibalización de la empresa. Todos los acreedores se pasan la voz, oye, esta empresa no tiene dinero suficiente para pagar, y todos los acreedores corren como locos, por eso se llama la canibalización, para ver quién llega primero, porque el que llega primero cobra, el que llega al final no cobra. Entonces la ley ahí hace una parálisis y dice, oye, hay que darle un paraguas legal a la compañía, nadie cobra, ¿no? Acto a la acción, congelemos la situación, demos la oportunidad a los acreedores que negocien y plan A, la empresa se refinancia y entonces todos salimos adelante con un control de los acreedores de la compañía mientras dure el programa de reestructuración, o mira, liquidamos y la ley establece ya una prelación y lamentablemente lo que esté en el final de la cola no cobrará. Eso es un poco lo que llama el golpe. Bueno, ¿cuál es la guerra a la que me cuelgo del tema, Luciano? O sea, el COVID sin duda es una guerra, pero yo lo pongo de un modo más dramático. Yo creo que estamos en un momento histórico que cambia un paradigma. O sea, alguna gente dice, oye, esto es como el siglo XV, esto es como el Renacimiento. ¿Lo que pasó en el siglo XV? Bueno, recuerden que un par de siglos antes había diezmado la población europea por el tema de la peste negra, que se origina precisamente por el comercio internacional. Entonces, como que el comercio internacional se frena un poco por este tema de la peste negra, pero ya en el siglo XV, ya con la peste negra controlada, explota el comercio internacional. Y como parte de ese proceso, hay el encuentro entre América y Europa. Hay una reforma religiosa, hay una reforma de las ideas, sale la reforma de Lutero y la contrarreforma de la Iglesia Católica. En las artes se desarrolla el barroco. Bueno, ¿y cuáles un poco las características de este momento histórico del COVID? Primero, para lo que nos interesa a nivel de derecho, hay una inflación legislativa y hay un desborde regulatorio. O sea, tenemos normas para todos lados. Y yo creo que ese exceso, bueno, nos da trabajo, sin duda, pero lo que nos da es fundamentalmente una incertidumbre. O sea, el exceso de producción de normas legales no es que estemos nosotros frente a una modificación estructural del sistema jurídico, sino que estamos frente a una incertidumbre legislativa, ¿no? Las normas se van parchando unas a otras. Y ese es el primer elemento. En nuestra parte, entonces, participamos de la incertidumbre mundial de no saber a dónde va
y el elemento que explica esa incertidumbre es esta explosión de normas legislativas y regulatorias. ¿Y qué pasa con el entorno de los negocios? Porque ahí está el tema de la empresa insolvente. Bueno, en el entorno de los negocios, absurdamente, estamos en una crisis donde lo que sobra es liquidez. A diferencia de la crisis de Lehman Brothers del 2008 y 2009, que fue una crisis de liquidez, acá la plata sobra, a tal punto que es lo más barato que hay. No te prestan plata con tasas muy bajas. Incluso hasta te prestan plata para que devuelvas menos el capital. O sea, los bancos centrales de reserva, lo que han curado bajo la crisis financiera del 2008, han controlado el tema de liquidez. No hay un problema de liquidez. Hay un problema de demanda porque la gente no tiene plata o ante la incertidumbre no quiere gastar, por lo tanto hay una reducción de la demanda. Y lo mismo pasa con la oferta. Las empresas, por todos estos temas de control sanitario y todas esas cosas, tampoco están produciendo suficientemente. O sea, tenemos reducción de demanda, reducción de oferta, y lo que estamos viendo es una reducción del Producto Bruto Interno de todos los países, salvo China. Bueno, y a nivel fiscal, ¿qué cosa tenemos? Los estados tienen que gastar más, hay un incremento explosivo del gasto social, sobre todo en temas de salud y de seguridad. Hay una menor recaudación porque las empresas no están produciendo y por lo tanto pagan menos impuestos. Y hay menor ahorro porque el ahorro fiscal, las reservas fiscales que había, no las hemos consumido. Entonces, en este panorama, hace 3 o 4 meses dijimos los abogados, ¿no? Oye, el trabajo va a venir por concurso de acreedores. Como las empresas van a sufrir y van a tener insolvencia, van a tener problemas con acreedores, vayámonos preparando para ser abogados en concurso de acreedores, ya sea de deudores, ya sea de acreedores. Todo el mundo salió, hizo su Zoom, mandó sus webinars y dijimos, bueno, por ahí viene la chamba, por ahí viene el trabajo. Y el gobierno reaccionó, dio un procedimiento automático, acelerado lo llamó. No voy. El trabajo no vino por ahí, ¿no? Fallamos en el diagnóstico. O sea, los elementos estaban. Oye, las empresas van a tener problemas de liquidez. A pesar de que hay liquidez en el mercado, van a tener problemas de liquidez, no van a poder pagar, van a tener que ir a una reestructuración con sus acreedores, preparándonos para este tema, ¿no? Y pregunten a los especialistas el volumen de empresas que se hayan acogido a un concurso de acreedores es casi inexistente. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, primero nos equivocamos en el diagnóstico. Segundo, no vimos que la liquidez que había en el mercado efectivamente se iba a trasladar. Entonces, el gobierno tomó una decisión importantísima. El Banco Central de Reserva redujo encajes, metió liquidez al mercado. El Ministerio de Economía y Finanzas tomó coraje y empezó a garantizar colateralmente los créditos de los bancos entre un 80 y un 94%, con lo cual la tasa de interés bajó. Y ojo, para los bancos, la Superintendencia de Bancos y Seguros empezó a flexibilizar las normas sobre provisiones. Entonces, este mundo donde iba a ser un mundo donde los acreedores iban a controlar, los acreedores, el gobierno le dio a los acreedores la posibilidad, vía estos temas, liquidez del Banco Central de Reserva, garantías colaterales del Ministerio de Economía y Finanzas y flexibilidad de las provisiones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, le dio a los bancos la posibilidad de renunciar. El dato que dio Freddy al final de su intervención, ¿no? La cantidad de operaciones refinanciadas por los bancos y los millones de soles, de los miles de millones de soles refinanciados, se explican por esta decisión gubernativa. Y esta es un poco la intervención que se requiere, una intervención que crea las condiciones, pero que no intervenga en los contratos individuales. Entonces, los bancos, con esa posibilidad, empezaron a refinanciar las deudas y le dijeron a las empresas, no vayas al concurso de acreedores, porque si vas al concurso de acreedores, ahí sí me complicas la vida, porque ahí sí tengo que recalificar los créditos, ahí sí tengo que hacer provisiones, ahí sí tengo que estornar pérdidas, y eso no le conviene a las empresas. Entonces, ¿y cuál era el contrapeso? Oye, los acreedores, dada la urgencia del tema, no tenían acceso al Poder Judicial, que normalmente es lento, pero ahora lo es muchísimo más, pero tampoco el arbitraje, porque tampoco el arbitraje puede reaccionar con la velocidad que los mercados requieren. Entonces, se crearon mecanismos
que están en las leyes, pero que no estaban a disposición y que hoy día sí están, ¿no? Mediante los fideicomisos bancarios y otros temas, las empresas empezaron a hacer su propio concurso de acreedores al margen de copia, o sea, un concurso extralegal. Y eso es un poco lo que, antes de hacer una reflexión final, concluyo. O sea, el concurso de acreedores, que fue el diagnóstico hace 3 o 4 meses, yo recuerdo cuando hiciste, Carlos, el tema de un congreso de derecho corporativo, pues todo apuntaba que efectivamente el mundo iba a ser de los acreedores. Y hoy día, pero los acreedores agresivos, compulsivos, y hoy día hay una renegociación. Y aquí recojo la parte final de Luciano, ¿no? Luciano dice, oye, esta es una utopía, ¿no? Que las empresas renegocien de buena fe es una utopía. Al final, siempre alguien va a querer comerse al otro. Y en un mundo de acreedores, pareciera ser que los acreedores se van a comer a los deudores. La gran pregunta es, ¿por qué no lo han hecho ahora? ¿No? Y ojo, para que el equilibrio funcione, para que la utopía funcione, el gobierno tiene que intervenir. Pero ojo, tiene que intervenir en la macro, no puede intervenir en la micro. Y creo que el ejemplo del programa Reactiva y el programa, el tema de la flexibilización de las subvenciones de bancos y seguros es un buen precedente. Otro elemento ahí asociado a esto. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque el gobierno, la liquidez en algún momento se le va a terminar al Banco Central de Reserva, en algún momento al Ministerio de Economía y Finanzas va a dejar de garantizar colateralmente, en algún momento la subvención de seguro va a decir, oye, ya no puedo arriesgar más y las empresas tienen que hacer una provisión. ¿Qué va a pasar en ese momento? No me atrevo a dar ningún diagnóstico porque el que di hace 2 o 3 meses salió equivocado, pero ese es un panorama. ¿Qué veo yo como riesgos ya a nivel de las empresas? Es que nuestras leyes se han modernizado en las partes de los productos financieros, ¿no? Tenemos todos estos productos en inglés, ¿no? Leasing, crowdfunding, leaseback, en fin. Pero la estructura del derecho corporativo sigue anclada en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, España dio su código de comercio, nosotros lo repetimos al principio del siglo XX, luego salió la Ley General de Sociedades Mercantiles del año 66 y la replicamos el año 84. Estamos ya en el primer cuarto del siglo XX y estamos atrasados 1.5 siglos en el derecho comercial, y 2 ejemplos para eso. Primero, la responsabilidad de los directores. Los directores tienen una responsabilidad objetiva. Oye, si la empresa tiene pérdidas y tiene causal de disolución y liquidación, y tú no disuelves y liquidas, la empresa es irregular. Tú, director, eres responsable y los accionistas también. Se perdió la responsabilidad limitada, ¿no? Y estamos fijando el valor y la capacidad de pago de la compañía por una fotografía de balance. Y la empresa no vale su balance, ¿no? La empresa vale el flujo de dinero que es capaz de producir. Y por lo tanto, yo puedo tener un patrimonio y valgo mucho menos que mi patrimonio porque no produzco dinero, aunque tenga activos, pero también puedo tener pocos activos, tener control de mercado y producir un montón, aunque mi patrimonio no esté. O sea, estos dos temas, el de la responsabilidad de los directores, ¿no? Que están en una decisión, oye, le hago caso al siglo XIX y entonces me disuelvo y liquido, o mira, hago caso a los bancos, a los acreedores, que me están diciendo, oye, refinanciemos, no importa que estés en insolvencia, nosotros, o que estés con pérdidas patrimoniales, creamos un fideicomiso bancario, nos vamos para adelante, creamos un fideicomiso de flujos, sal para adelante, vende, la compañía vale, y aquí meto no un latinajo, sino un anglicismo, el EBITDA, ¿no? Este flujo de dinero que produce la compañía, a tantos años traído a valor de descuento hoy día, eso es lo que vale la compañía. Entonces estamos en un mundo moderno que me mide el valor de la compañía por flujos financieros y estamos en una ley del siglo XIX que me mide la responsabilidad de los directores y los accionistas en función de una fotografía de un balance que es el valor de liquidación. Concluyo con esto, Carlos. Estamos en una guerra monstruosa y esta guerra sí nos va a generar nuevos paradigmas. Los estamos viendo. Yo creo que acreedores y deudores, frente a los tiempos del Poder Judicial y frente a los tiempos del arbitraje que requieren respuestas inmediatas, no tienen protección legal. O sea, la protección antigua que tenían los acreedores ya no existe por la inmediatez que esto requiere.
Si yo meto una, me voy al Poder Judicial o voy a un arbitraje, puedo estar muerto cuando se dé la sentencia o se dé el laudo. Y este paradigma de que la economía está funcionando por otro lado, distinto a las normas del siglo XIX, generan lo que Luciano ha llamado la utopía. A esa utopía vamos, pero no porque seamos románticos, sino porque esta guerra del COVID nos está generando nuevos paradigmas. Habrá que estar alertas para saber de qué mecanismo se trata. Y lo dejo ahí, Carlos. Muchas gracias, mi querido César. Como siempre, directo, pragmático y realista. Hace algún tiempo señalaste que nosotros estamos viviendo 3 crisis, ¿no? A diferencia de otros países que tienen solo 2, ¿no? La sanitaria y la económica. Nosotros le agregamos una más, que es la política. Pero yo hoy día, después de haberte escuchado, agregaría, no sé si una crisis o una realidad, que tenemos una crisis jurídica, porque tenemos legislación que no se ha modernizado y en materia comercial, corporativa, no sé si mercantil, tenemos un viejo código de comercio de 1902, han habido intentos por reformarse desde la década de los 90, pero hasta ahora sin éxito, la ley general de sociedades ha seguido su propio rumbo, pero falta una estructura corporativa, y por mencionar un solo caso, y ni qué decir con todas las normas que tenemos con los famosos TUOs, que son el texto único ordenado, refundidos, que no es otra cosa que agarrar y comenzar a coser todas estas reformas para darle, no una organicidad, sino por lo menos una unidad en un solo tomo. Pero creo que esto nos lleva a ir con Yana Maquiavelo para que nos diga desde su rol como gerente legal de Repsol, como abogada transaccional corporativa y desde luego involucrada también en el mundo de los litigios y en el mundo corporativo, ¿qué viene sucediendo en el sector petrolero, en el sector energético, en el sector de oil and gas, para utilizar un anglicismo, y si hay una renegociación, no hay renegociaciones, o esta relación entre acreedores, deudores, y por qué no también en los temas concursales? Yana, tienes uso de la palabra. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Y la verdad, gracias a mis colegas por tan interesante discusión. Bueno, desde mi experiencia espero aportar también al tema. Creo que se han dicho cosas sumamente interesantes y, bueno, las recogeré por aquí. La emergencia nos ha impactado a todos, pero de manera distinta, ¿no? En las relaciones contractuales que estaban vigentes al 16 de marzo, ¿no? Cuando se declaró el estado de emergencia y el país se paró. Entonces, dichas situaciones pueden dar lugar a que la empresa o sus contrapartes vean imposible, muy difícil o muy oneroso cumplir con sus contratos o que no los puedan cumplir en los términos exactos a los estipulados. Todo eso a causa de la disminución de la actividad económica, ¿no? O como consecuencia de medidas restrictivas ordenadas por la normativa, ¿no? Frente a esta clase de situaciones sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, el derecho ofrece un conjunto de herramientas que se han tocado ya de una u otra manera y soluciones con el propósito de modular los impactos, paliar los efectos. Y yo coincido con la noción de que el contrato es una distribución de riesgos. Entonces, lo pactado por las partes debe prevalecer, es lo que dice la ley también. Y dado que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, con carácter preferente, debe prevalecer siempre lo que las partes tengan pactado expresamente para situaciones sobrevenidas extraordinarias. En el sector oil and gas, especialmente, estamos hablando normalmente de contratos de largo plazo. En sus distintas, ustedes saben que Repsol es una empresa integrada, con lo cual tenemos contratos de exploración, explotación, comercialización, industrialización de productos derivados del petróleo, ¿no? Entonces, en general, los contratos son de muy largo plazo. Cuando el plazo, mientras más largo es el plazo, bueno, más cosas pueden suceder en el camino y por lo tanto hay que prever más situaciones sobrevenientes al contrato. Y normalmente en estos contratos las partes explícita o implícitamente pactan la distribución de los riesgos, ¿no? De manera explícita, por ejemplo, hay cláusulas de estabilización
ajuste o revisión de precios, bueno, normalmente se pactan fórmulas de precio, hay cláusulas de riesgo por cambios regulatorios, por cambios en la ley, modificaciones sobrevenidas en determinadas circunstancias, se habla del cambio material adverso, o sea, algo que haga más onerosa tu prestación por temas regulatorios, por ejemplo, y implícitamente también, dependiendo de cuál sea el rol de las partes, si las partes debieron contemplar o asumir la ocurrencia de un determinado riesgo, porque en virtud de las circunstancias o la naturaleza del contrato, de su experiencia, tal riesgo era razonablemente previsible al tiempo de celebrarse el contrato, ¿no? El silencio del contrato al respecto podría ser interpretado como una voluntad compartida, implícita, de no aceptar la alteración sobrevenida extraordinaria como un mecanismo para eximir o modificar lo pactado. Entonces, teniendo en cuenta cada contrato, cada situación específica, es que se tienen los parámetros para renegociar. Y como ha dicho César, de una forma muy pragmática, nosotros no consideramos, o sea, teniendo en cuenta que esa situación es tan grave, ¿no? Y lo que la diferencia de otras situaciones es que no es una de las partes la que ha tenido un problema coyuntural, un tema de su industria o de su ¿no? rubro que le hace más difícil cumplir, sino que es una crisis generalizada. Entonces, todos estamos tratando de sobrevivir y de hacerlo de la forma más eficiente. Recurrir a un tercero no es suficiente. El Poder Judicial, bueno, e incluso el INDECOPI, con los tiempos que toma, ya, o sea, no es eficiente, ¿no? O sea, no, ni la vía administrativa ni la vía judicial son vías alternativas. Pedirlo excesiva onerosidad a la prestación, yo creo que eso ya es un concepto para que las partes tengan un parámetro y decir, mira, en verdad eso me está costando, es un principio del derecho civil que hay que tener en cuenta, pero tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, porque no podemos esperar de ninguna manera que un juez determine que nuestra prestación va a cambiar, porque si no ya estamos muertísimos, pues eso demoraría 10 años. Creo que nadie, no conozco a nadie, porque eso normalmente, o sea, el solicitarlo obviamente no te exime de tu obligación de cumplir, ¿no? Y entonces, entre tanto, para cuando el juez, y luego de haberlo demostrado, me diga, bueno, ya no existe, seguramente el plazo del contrato también ya habría concluido, ¿no? O sea, no es nada eficiente, y en eso coincido completamente con César, en que ni siquiera es una alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Y yo creo que allí las partes y el principio de la buena fe, por supuesto que se mencionó aquí también, es evidente, las partes se comportan racionalmente, se comportan de la manera más eficiente, son las partes las que saben exactamente hasta dónde pueden llegar a la negociación. Hay partes que te dicen, mira, ni siquiera lo intentemos, yo ya estoy fuera, tenemos que resolver el contrato, esto ya carece de propósito para mí, no puedo seguir, ¿no? Y buscamos una salida negociada, ¿no? Entonces, ni siquiera, porque son ellas exactamente que saben hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos diferenciar en esta crisis el supuesto genuino de fuerza mayor, donde ha afectado de tal manera las disposiciones que no puedo cumplir, o como los efectos económicos derivados de la fuerza mayor, pero que hace que el contrato, ¿no?, por la paralización de las actividades, en fin, necesite renegociarse. Entonces, hay algunos contratos. Nosotros al inicio tuvimos muchas peticiones de fuerza mayor, prácticamente no aceptamos ninguna, pero luego algunas hubo que hacerse aceptar, ¿no? Y en ese caso siempre miramos que haya un verdadero nexo causal. Y es el ejemplo, por ejemplo, de los contratos de suministro de gas natural con empresas industriales prohibidas de funcionar en la primera etapa del estado de emergencia. Entonces, obviamente, esos contratos que son take or pay, o sea, págame, o sea, o me tomas el gas o me pagas. Entonces, esas empresas dicen, yo no te tomo el gas, pero no porque no quiera, ¿no?, sino porque esto es imposible, me ha cerrado el gobierno. Entonces, yo no puedo producir, no te puedo tomar el gas. Como ustedes saben, el gas no se puede almacenar, o sea, es un suministro continuo, ¿no? O sea, lo tomo
y lo consumo. Entonces, no hay forma de que yo pueda tomarte ese gas y no me puedes hacer pagártelo en ese momento. Entonces, se aceptaron algunas fuerzas mayores de empresas que estaban 100% prohibidas de funcionar. Hay otros contratos también que son susceptibles de ejecución, pero que han sido radicalmente afectados por el escenario económico derivado del COVID. Y en este caso podría poner un contrato muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un contrato del servicio de alimento en los comedores para las instalaciones industriales, para los lotes, ¿no? Entonces, en las instalaciones industriales nosotros nunca dejamos de trabajar. O sea, nosotros no somos una empresa que pudo alegar fuerza mayor, porque nosotros siempre fuimos una actividad permitida. Pero sin embargo, por disposiciones sanitarias, que además se fueron adoptadas de manera voluntaria, digamos, se restringió en las instalaciones el horario de trabajo. Entonces, en vez de tener horarios de trabajo que requerían comedor, como se veía que el comedor podía ser una fuente de infecciosa, se trabajó en menos horas. Entonces, se cerró el comedor. Ya no se les dio un estipendio a los trabajadores, pero como para que compraran sus alimentos o que trajeran sus alimentos individualmente y no contar con este foco infeccioso. Entonces, por ejemplo, nosotros inicialmente declaramos fuerza mayor a este contrato con la empresa que da alimentos porque el comedor se cierra. Eso en realidad llevó a una renegociación, ¿no? O sea, nos interesaba que más adelante nos siguieran prestando el servicio, se llegó a un acuerdo y el comedor, bueno, desde el día que se inició la pandemia hasta el día de hoy sigue cerrado, ¿no? Y se trabaja en otros horarios. Entonces, esos contratos son susceptibles de ejecución, pero han estado afectados, ¿no?, por las medidas adoptadas en relación al COVID. Y hay otros contratos en que pueden concurrir ambas circunstancias. Es decir, hay una fuerza mayor parcial y una afectación, ¿no?, para el cumplimiento de las obligaciones. Y como ejemplo de esto, podríamos ver los casos de los contratos de transporte. Nosotros contratamos para la venta de combustibles líquidos, transporte por cisternas que llegan a las minas, que llegan a nuestros clientes industriales. Entonces, hubo una primera etapa que nosotros, como contratantes del transporte, que nosotros, los contratos de suministro son sumamente atados. O sea, si se vende energía, la energía es lo que se necesita, lo que necesita toda la industria, la minería, para producir. O sea, no tienen combustible, pues se para la mina, se para la fábrica. Entonces, nosotros tenemos una obligación ineludible con nuestros clientes de suministrar. Y esa cadena de contratos se traslada al transporte. Nosotros obligamos a los transportistas a que nos tengan un determinado número de unidades para poder prestar el servicio, ¿no? Para no fallar en la entrega del producto. Entonces, en un momento el transporte se redujo muchísimo, ¿no? Porque no podíamos suministrar, porque nuestros clientes no podían recibir el producto, porque estaba cerrada determinada industria o determinada mina. Y luego nunca se ha restablecido la demanda total. Nosotros estamos en este momento aproximadamente al 80% de la venta de combustibles líquidos versus antes de la pandemia, ¿no? Entonces, han pasado las dos cosas. Por un momento no necesitamos, o sea, se redujo drásticamente la demanda por temas, y por una imposibilidad, y luego porque se ha reducido la demanda, se ha mantenido reducida. Entonces, ahí también hemos renegociado con los transportistas, ¿no? Son renegociaciones difíciles, pero son socios estratégicos. O sea, ellos tienen que sobrevivir, nosotros sabemos eso, que los vamos a necesitar más adelante, y ellos también saben que nosotros somos su cliente principal y que estamos haciendo lo posible por mantener el servicio y que vamos a requerirlos más adelante. Y entonces, bueno, creo que las circunstancias no siempre son fáciles, pero cuando ambas partes actúan de buena fe, cuando se trata de tus clientes o socios estratégicos, pues estamos colaborando mutuamente para llevar las cosas adelante, ¿no? Y en ninguno de esos casos se ha detonado una cláusula de resolución, digamos, derivada a terceros, ¿no? Todavía no estamos en ese punto. Está la emergencia que nosotros tenemos que solucionarla
In situ, de manera muy breve. Hay negociaciones en curso todavía, hay cosas más difíciles, pero en ningún caso, no, en algunos casos sí se ha resuelto el contrato cuando te dicen yo ya no puedo, yo me tengo que ir. Pero en la mayoría de los casos estamos trabajando, ¿no? O sea, hemos resuelto varios y seguimos trabajando, renegociando directamente. Entonces, bueno, eso sería. Muchas gracias. Querida Yana, gracias por tus reflexiones y además porque estás viviendo el día a día en el sector empresarial y tienes que enfrentar la renegociación, más allá de la renegociación, la continuidad de la actividad empresarial y la continuidad de la actividad comercial de tu compañía, conjuntamente con todos tus socios, tus aliados, tus colaboradores estratégicos, para juntos salir de esta guerra a la que se ha referido César y Luciano. Así que siempre muy oportunas y valiosas tus aportes, Yana, que además, como todos saben, Yana es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje que preside el doctor Javier de Belaúnde López de Romaña. Para no dilatar más el tiempo, quisiera ahora presentar a nuestro invitado internacional, el doctor Javier Ismoes, que califica como extranjero para los efectos de este panel. El doctor Ismoes está basado en Arequipa, en su firma Ismoes y Abogados, con oficinas tanto en Lima como en Arequipa. Es un abogado transaccional y corporativo, también con experiencia en reestructuración empresarial y participa como árbitro en disputas comerciales y con el Estado. Y quisiera preguntarle a Javier cuál es su visión o su posición o cómo ve la renegociación en el sector público, en los contratos administrativos, en los contratos con el Estado, APP, concesiones. ¿Qué nos puedes comentar, Javier? Bienvenido y tienes uso de la palabra. Muchas gracias, un honor estar con todos ustedes. Yo continuaría la expresión de César Luna Victoria con respecto a la explosión contractual que hemos tenido. Hoy como nunca vivimos un terremoto, una guerra, como todos dicen, pero básicamente considero que va a haber una suerte de disrupción contractual. Así como en el mundo de la industria y de los negocios la innovación surge en épocas de crisis, también la innovación contractual, la innovación en las relaciones jurídicas tiene que disruptir. Y en ese orden de ideas yo quiero que partir simplemente con una breve referencia a la necesidad del contrato. El contrato no es un instrumento legal, es un mecanismo de asignación de recursos en el mercado. Gente que necesita algo, gente que tiene algo. Y eso tiene costos de transacción, es decir, contratar cuesta, información, negociación, acuerdos, etcétera. Y uno de los temas de la teoría económica es que justamente en ese sentido pueden existir externalidades, que son costos o perjuicios no esperados y no contratados. Y el COVID hoy día es un perjuicio para todos, salvo pues en mercados excepcionales donde el nivel de beneficio ha sido impresionante, venta de oxígeno, por ejemplo, proveedores y ese mercado. En los demás negocios ha habido una paralización, ha habido una suspensión, ha habido una recesión y ha habido complicaciones, complicaciones que han generado un costo no esperado. En el mundo, solo probablemente Roland Garros, la organización del evento de tenis, ha sido una de las pocas compañías en el mundo que tenía un seguro por pandemia. Es decir, imagínense todo el dinero que ha ganado como consecuencia de haber previsto, de haberse anticipado, y ese seguro tiene más de 100 años, o sea, y lo ha usado después de 100 años. Entonces, este tema tiene que ver justamente con ese análisis de externalidad. Y es importante también hablar básicamente, estos conceptos jurídicos que nosotros estudiamos en la universidad sobre la excesiva onerosidad de la prestación, sobre el artículo 1315, el Código Civil. Pero básicamente en el mundo ha percibido que es ineficiente utilizar estas formas jurídicas, básicamente porque el riesgo en el sistema de contratación es afectado. Por ejemplo, en la legislación americana, el impracticability, ¿no es cierto? La Corte reconoce que el deudor puede
puede realizar la prestación, pero el costo es irrazonable, excesivo. Pero básicamente en la jurisprudencia americana, por ejemplo, el nivel de impacto de esta cláusula, de esta consideración es casi inexistente porque la legislación dice protejamos el sistema contractual. El hardship no camina como en los países, digamos, más germánicos. O en la Corte Suprema francesa, donde la imprevisibilidad no es tomada en cuenta por el Tribunal Supremo porque dice solamente consideremos la posibilidad del riesgo sobreviniente, la posibilidad de una complicación que hace cara a la prestación. En España, el Tribunal Supremo hace poco, como consecuencia de la crisis española, justamente dio la posibilidad de buscar el equilibrio económico de las partes, pero no en razón a una resolución que busca adaptar el contrato, modificarlo o alterar sus cláusulas, sino simplemente dando la puerta a que la buena fe sea invocada a efecto de que las partes puedan llegar a un acuerdo. Porque lo demás, este concepto, el rebus sic stantibus, por ejemplo, ya es una intervención contractual, ya complica. El propio hardship mal utilizado puede desarmar el sistema contractual. Entonces, hoy día, más que nunca, puede existir un análisis costo-beneficio entre las partes para definir. ¿Vamos al Poder Judicial cuánto cuesta? O finalmente, hoy día, probablemente para muchos proveedores, para muchos contratantes, es más barato incumplir el contrato e indemnizar a la otra parte, es decir, incumplimiento eficiente en una circunstancia difícil. Ahora bien, en el mundo de la gestión pública, en el mundo de las APPs, no existe, por ejemplo, allí la intervención estatal con respecto a modificar el contrato, pero sí existe en la ley de contrataciones con el Estado. Es más, la ley, bajo el supuesto de que se utilizan recursos del Estado, bajo un principio de transparencia, bajo un principio de paraguas de protección de los derechos de los intereses del Estado y también del contratante, establece en su artículo 34.2 que el contrato puede ser modificado, no como consecuencia de un acuerdo, sino bajo ciertas estipulaciones, ejecución de prestaciones adicionales, por ejemplo, reducción de prestaciones, autorización y además, excepcionalmente y previa sustentación, puede ordenar a la entidad que se pague directamente por prestaciones adicionales en casos, por ejemplo, en el caso de prestaciones, 25% adicional bajo la teoría de el equilibrio económico del contrato. Freddy Escobar nos dijo básicamente que en el mundo contractual no necesariamente desde el punto de vista económico hay equilibrio, y no lo hay, pues, porque el derecho o los derechos de las partes sí pueden ser equilibradas, pero económicamente ese equilibrio puede ser analizado, y no es que una parte sea más poderosa que la otra, sino simplemente uno contrata en función a intereses. Pero la ley de contrataciones dice básicamente que los contratos de la administración pública son las partes las que pueden incorporar nuevas prestaciones no pactadas y cuando no puedan llegar a un acuerdo, aplicando este artículo 34, es el árbitro o es el dirimente el que puede establecer nuevas condiciones. Y aquí un ejemplo puntual, porque básicamente en la casuística yo lo estoy viendo. Proveedores de servicios, mercado eléctrico, por ejemplo, sistemas de reparto de recibos, medición, reparación de postes. En el mundo minero, como dice Yana, provisión de alimentos, provisión de servicios, reparaciones, etcétera, todos los costos contractuales se han incrementado, no por decisión de las partes, sino fundamentalmente por mandato de la norma. ¿Y qué dice la norma, por ejemplo? La norma dice que se necesitan EPPs, instrumentos de seguridad. Se necesitan contratar médicos, enfermeras y auxiliares para atender al personal. Se necesita material de protección. Se necesita que el personal esté aislado 21 días si es que uno del equipo de trabajo tiene COVID y el resto ha estado en contacto a un metro por lo menos. Entonces, todo esto incluye un sobrecosto.
Y en el ámbito de la contratación pública, ese sobrecosto es posible de determinar no solamente por esta intervención contractual de la Ley de Contrataciones en su artículo 34.1, sino fundamentalmente en el ejemplo de un decreto supremo que es el 168-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, que dice que el contratante, a la sola invocación de un incremento de prestación como consecuencia de las condiciones COVID, tiene derecho a ser reconocido por la entidad para poder equilibrar económicamente el contrato. Si la entidad en 7 días no reconoce esa valorización, el tema pasa en automático, es decir, se considera una cláusula adicional incorporada al contrato sin necesidad de suscribir un solo papel, simplemente ante el silencio del funcionario de no aprobar esa valorización. Pero vaya, que este tema, como dice Yana también, como dice César Luna Victoria, tiene que ver con los costos de las decisiones. Y hoy más que nunca, por ejemplo, regreso al tema de APPs, en temas de concesiones, en temas de gestión de activos, donde utilizas inmuebles estatales para desarrollar proyectos, por ejemplo, hotelería, donde no has podido ejecutar la prestación, ¿qué es más eficiente? ¿Ponernos a discutir o renegociar plazos, renegociar condiciones, renegociar seguros, renegociar mecanismos de financiamiento? Creo yo, y este mensaje para todos los que nos ven, que en este momento en el Perú, las condiciones de renegociación contractual son las más propicias en la historia, quizá con alguna secuencia o seguidos por la situación posterior a la guerra con Chile, donde la economía también quedó sumamente compleja. Pero en este caso, yo no hablaría de una imposibilidad total en el cumplimiento de prestaciones, sino una crisis temporal, un reajuste, como cuando entramos a un terremoto, las placas empiezan a moverse y después se reacomodan. Yo creo que la economía peruana se va a empezar a reacomodar de esa forma. Y un tema final, hace unos años el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un documento sobre el sistema de crédito en el Perú. Los contratos no son otra cosa que un sistema de crédito, crédito, deuda, prestación, cumplimiento. Lamentablemente tenemos un mercado crediticio tan chiquitito que solamente lo ocupa el sistema financiero, es decir, el mercado de proveedores, de provisión de mediano y largo plazo no existe. Y creo que las condiciones que hoy día el Perú tiene después de la crisis van a hacer que existan breves guiños, breves canales que pueden empezar a crecer para activar mecanismos de financiamiento empresarial más allá de la norma, más allá de la ley. Coincido con el anacronismo del sistema mercantil peruano, pero fundamentalmente vivimos un sistema donde las partes toman decisiones y la inexistencia de fideicomisos en el mundo corporativo, de cuentas de protección, de mecanismos de financiamiento, no necesariamente tienen que ver con los formatos de la norma, sino con el incentivo que los proveedores tienen para colocar a sus compradores, el incentivo de dar crédito y dar largo plazo, porque simplemente el problema ya no está en la ley, sino en un sistema de ejecución complejo, el Poder Judicial, por ejemplo, o ya un arbitraje empieza a ser tedioso. Entonces, creo que este es un momento para el derecho sumamente interesante en términos de oportunidad de creatividad jurídica, donde todos vamos a empezar a construir supuestos, conceptos y cláusulas que permitan dinamizar la economía en el más breve plazo. Y para finalizar, algunos tips en temas, por ejemplo, inmobiliarios. Como nunca en la historia, los negocios hoy día, como todos nosotros estamos aquí presentes, han roto la distancia del valor de metro cuadrado en temas inmobiliarios, porque todos nos hemos digitalizado. Entonces ya el propio mercado se va a empezar a acomodar en función a intereses. Y negociar, recordemos, no es otra cosa que pensar en los intereses de las partes, hacer concesiones mutuas para llegar a acuerdos que satisfagan esos intereses. Ni un árbitro ni un juez van a poder interpretar a través de una adaptación, recomposición, intervención o resolución contractual los verdaderos intereses de las partes, porque los intereses los sabe uno, no los conoce el juez. El juez busca administrar justicia equitativa que no es eficiente versus una negociación que, manejada de manera adecuada, permite una reasignación de recursos de manera más eficiente, con cláusulas de novación, de adenda, de lo que fuera, pero finalmente que exprese
el interés de las partes, que hoy día es reactivarse. Todos queremos que la economía se reactive y es poco probable que la negociación no sea aceptada en un supuesto de dificultad. No invoco excesiva onerosidad, sino en un supuesto de dificultad temporal en razón a un reacomodo del mercado como consecuencia de una externalidad como es la del COVID. Gracias. Muchas gracias, Javier. Me quedo con esta frase de nadie mejor que las partes para saber qué es lo que les conviene. Y son ellas las que podrían, existiendo un interés económico detrás y un interés real de mantener una relación contractual a largo plazo, pues como ha señalado Yana, llegarán a acuerdos satisfactorios para ambas partes en aras de mantener esa relación contractual. Y que a veces un árbitro o un árbitro puede causar desgracias. Y corrijo aquí, hago un paréntesis, árbitro, desgracias, no me refiero a un árbitro jurídico, me refiero a un árbitro de fútbol, como el que ayer ha ocurrido, porque definitivamente lo que ha hecho este Bascuñán no tiene nombre. Entonces yo creo que habría que, desde el mundo arbitral, Luciano, de repente podríamos nosotros decir que cambien el nombre, porque cuando me llamen árbitro me siento hasta insultado. Entonces yo creo que hay que buscar, no sé si resolutor de conflictos algo, o cambiarles el nombre a estos individuos, en especial a este Bascuñán, porque en realidad fue desastroso lo que hizo. Así que espero que no estudie derecho, por lo menos no sea abogado este Bascuñán, porque Dios mío, Dios me libre si eso ha hecho en un partido. Pero dejando las bromas aparte y el dolor, porque ayer sentí un dolor profundo, quisiera ir con algunas preguntas que nos ha llegado Luciano y aquí Kepler Panduro, un abogado peruano. Yo creo que te hace una consulta, pero dice, ¿qué sucede si una persona alquiló un local para un nido o un colegio bajo condiciones normales y debido a la pandemia no puede usar el local para el cual se arrendó y no podrá hacerlo hasta que el gobierno o la pandemia cese y pueda recibir alumnado? Si es que desde luego no desea resolver el contrato, sino lo que desea es reducir su renta, renegociar la renta. Luciano, tienes uso de la palabra por 2-3 minutos como máximo para responder todas las preguntas. Adelante, Luciano. Ok. Creo que con el ánimo de estar dentro del tema que nos ha ocupado esta mañana, y es que la renegociación finalmente es la figura más conveniente, digamos, para resolver los problemas que nos aqueja el COVID, ¿no? Porque las medidas, como se ha bien dicho, los mecanismos existentes como fuerza mayor o excesiva onerosidad tienen limitaciones internas y externas, como decía, limitaciones propias y limitaciones de ir a un proceso, lo cual resulta totalmente injustificado, y por lo tanto es resolver el inconveniente. Entonces, no voy a discutir aquí si es fuerza mayor o no. Yo diría que no es fuerza, si quieren mi opinión, no es fuerza mayor, pero creo que eso no resuelve el problema, porque lo cierto es que esta persona no tiene ingresos, ¿no es cierto? Y está, y no puede, a veces el término imposibilidad, hay que hacer precisiones, porque el término imposibilidad en el lenguaje común no es el mismo imposibilidad jurídica, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que no tiene un ingreso y obviamente tiene un problema. Pero lo cierto también es que el arrendador tiene un costo de oportunidad respecto de ese inmueble. A lo mejor la pandemia también le implica que no pueda arrendarlo en otros lugares, y eso habrá que medirlo. Cada situación es una situación distinta. Pero creo que en principio, si el arrendador no tiene otra alternativa porque el mercado está limitado, no hay una demanda de inmuebles, ¿no es cierto? Por lo tanto, mantener este inmueble puede ser razonable. Y lo cierto es que entonces alguna renta habrá que pagar, porque las cosas del inmueble, las cosas del nido están en el nido, ¿no es cierto? Si no se paga, se produce una situación de enriquecimiento sin causa, porque hay un uso de un bien que no se paga por ello. Y por lo tanto, creo que lo razonable en este caso es negociar y ver la conveniencia de cada uno. Vuelvo a insistir, si el arrendador tiene una oportunidad de arrendar el inmueble, pues quizás la resolución es lo más adecuado, porque tampoco es justo que el arrendador deje o se prive de ese ingreso. Si luego finalmente quiere mantenerlo, una reducción de la renta podría ser algo aceptable, ¿no es cierto? Entonces, creo que sobre esa base se abre un campo de la negociación. Lo que dije es que creo que la negociación es la solución más adecuada. Lo que creo es que es
utópico pensar que todos van a actuar razonablemente. Tanto es, y por eso decía, las normas existentes en todos los países con relación al COVID se circunscriben a un sector muy concreto, que es arrendamiento y es créditos, ¿no es cierto? Que es donde más difícilmente creo que los acuerdos se van a dar. Pero nuevamente, creo que cada caso es un caso en particular, pero creo que es, como se ha dicho aquí, es una buena oportunidad la negociación y la creatividad y la inventiva de cada uno creo que permitirá buscar la mejor solución al problema, que puede ir desde la resolución del contrato a mantener el contrato con una renta más reducida. ¿Podría hablarse de una frustración de la finalidad contractual? Muy brevemente, Luciano. Lo que pasa, Carlos, es que creo que entrar a la discusión, o sea, puedo entrar a la discusión jurídica, sería creativo, un ejercicio académico interesante. El problema creo que finalmente que las partes digan qué frustración, el otro dirá qué fuerza mayor, te lleva justamente a una discusión en sede arbitral o en sede judicial, ¿no? Que en este momento, en esta instancia, nadie va a querer. Son mayores costos, además, el arbitraje cuesta, ¿no es cierto? Entonces, irte a discutir si eso no es, creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Creo que lo que hemos hablado esta mañana es que ese tipo de discusiones en este momento no se justifica. Entonces, si el tema es netamente académico, yo creo que no hay un supuesto de imposibilidad y creo que tampoco es un tema de frustración del fin, porque cuando se arrienda para un fin específico, en realidad, si te pones a ver, es más una limitación. No lo puedes usar para otra cosa, ¿no es cierto? Y si finalmente no lo puedes usar para ese fin, lo cierto es que todos tus bienes están ahí. Y entonces, por último, como depósito lo estás usando, ¿no es cierto? Y entonces, respecto a ese uso como depósito, deberías pagarme una renta. Entonces, creo que desde el punto de vista jurídico, si me piden mi opinión, ni es frustración ni es fuerza mayor. Pero reitero lo dicho, entrar a esa discusión en estos momentos creo que no es bueno ni para el arrendador ni para el arrendatario. Si es posible que encuentren una solución y se les puede ayudar a que se encuentre esa solución, creo que esa es la vía, ¿no? Ese es el camino en esta época. Muchas gracias, Luciano. César, te voy a hacer dos preguntas, una del doctor Rojas Paico y del doctor Miranda Bonifaz. El doctor Rojas Paico, seguramente en el momento que estabas, no seguramente, en el momento que estabas haciéndose la palabra, dijo, en esta pandemia del COVID-19 ya cobró sus dos primeras víctimas, dos primeras empresas que entraron en concurso en quiebra, Avianca y Lata, luego Aeroméxico. ¿Qué comentario podría haceros al respecto? Ese es uno. Y la segunda, el doctor Miranda Bonifaz habla sobre, se refiere al comentario que hiciste referido a la renegociación de los contratos y a la vigencia de una normativa societaria y comercial decimonónica. Dice, ¿esta vigencia de esta normativa decimonónica puede constituir realmente una limitación a la renegociación atendiendo al sistema de fuentes que el propio Código de Comercio reconoce, ya que dichas disposiciones han sido promotoras de la dinamicidad del reconocimiento de muchos nuevos contratos mercantiles y financieros atípicos en nuestra legislación? César, a ver estos dos temas si los puedes abordar en unos 2-3 minutos. A ver, las víctimas de las compañías aéreas, o sea, considerar las compañías aéreas como víctimas está bien, pero no han sido mortales. O sea, las aerolíneas siguen viajando, están esperando que se abran los aeropuertos para seguir funcionando. Claro, han despedido gente, habrán resuelto contratos de suministro de aviones, tendrán y tienen temas de reestructuración por todos lados, pero los gobiernos le están dando su reactiva. O sea, no tengo data fresca, pero el lunes lo que se debatía en el Congreso era cuál era el reactivo, en el Congreso de Estados Unidos, era cuál era el reactivo para dos de las compañías americanas, Delta y United, ¿no? Entonces, las compañías aéreas, como muchas otras compañías, los estados no van a dejar caer a esas empresas, es lo que se dice en Estados Unidos, demasiado grande para dejarlas caer, ¿no? Entonces, sí, han sido víctimas, no son fatales, y yo creo, como lo dije en la intervención, le corresponde a los gobiernos en estos nuevos paradigmas intervenir a nivel macro, y vamos a ver cómo resulta. Probablemente las víctimas de las compañías aéreas sean los bonistas,
que no puedan recuperar sus créditos. Yo diría que son los primeros y los pasajeros que pagaron y ya no puedan recuperar sus pasajes. Y en cuanto a lo segundo, es el derecho no son las normas. O sea, es verdad, nuestras leyes, el cuerpo central del derecho corporativo es muy antiguo, el comercio sigue funcionando, ¿no? Yo creo que las fuentes del derecho no solamente son las normas legales, tenemos un montón de fuentes, ¿no? Hasta la doctrina es fuente, la jurisprudencia es fuente, la costumbre es fuente. Y no nos olvidemos que una costumbre, me van a perdonar los contadores, pero el ejemplo que yo doy de la costumbre son las normas contables. De verdad, hay normas legales que las hacen obligatorias. Pero la costumbre de cómo registro mis operaciones, siendo obligatoria para los contadores, aunque no formen parte de la ley peruana, terminan siendo también una fuente de derecho. De modo tal que el derecho son todas esas fuentes que se van, que van alimentando la regulación. En tal virtud, sí, hay que actualizarlo, pero eso no debiera ser no debiera ser un freno para las relaciones jurídicas. Yo creo que el derecho va más rápido que las leyes y que las normas. Sí, hay que regularlas, pero va más rápido. Y yo creo que en esa velocidad estamos encontrando nosotros nuevos paradigmas. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Esta utopía de Luciano. Luciano, perdóname, pero me ha encantado tu palabra de la utopía, pero la utopía para mí no es romántica. O sea, el COVID está determinando que hay una renegociación de intereses, así como una renegociación de contrato y una renegociación de intereses. Ya, yo soy acreedor, ¿cuánto puedo cobrar? ¿Y cuánto puedo cobrar no solo hoy día? ¿Cuánto puedo cobrar a futuro? El famoso ejemplo del propietario de un local que se alquila para mío. Ya, ¿cuánto puedo cobrar hoy día? Pero si saco al inquilino, va a generar un paradigma de que yo soy un hijo de la guayaba, que a la primera lo saco, y nadie me va a contratar a futuro. O sea, tengo que mandar un mensaje también a mis clientes, a mis posibles proveedores, de cuál va a ser mi conducta. Nunca antes, como en las épocas de disrupción, de quiebra, la conducta de las personas empieza, la marca de las empresas y la conducta de las personas empiezan a ser un valor transable jurídicamente. ¿La tasa de interés cuál es? ¿No? Es confianza. Si yo creo que me vas a pagar, tu tasa será cero. Si yo creo que no me vas a pagar, tu tasa será cerca de 40. ¿No? Entonces, la confianza, las buenas maneras, la conducta, la intención, la lealtad que tú mencionaste o la honradez que Freddy mencionó, tiene un valor jurídico. Yo creo que en este cambio de paradigmas, las buenas costumbres, la conducta leal en tus palabras y en la de reputada por la de Freddy, creo que van a ser los parámetros de la renegociación. En definitiva, la renegociación es la capacidad que tú tengas de medir cuánto ganas y cuánto pierdes en este contrato y a futuro. César, no podemos, creo, dejar de responderle a Fernando Martinot, a mi querido amigo, antiguo colega, te pregunta, ¿crees que hay una preocupación reputacional de los empresarios deudores que hace que eviten los procesos concursales? Oye, una nota a pie de página. La gran parte de lo que ha dicho el autor es Fernando Martinot. Yo me chateó también y yo tengo que reconocer, así como cuando uno escribe y pone notas a pie de página de donde toma estas reflexiones, las he sacado también de conversaciones que he tenido con Fernando Martinot, que fue mi socio hace tiempo. Yo ya lidera un estudio boutique y para que no se resienta con mi socio Andrés Juan Ben. No, o sea, así como probablemente ustedes se han preparado leyendo, yo que no me gusta leer, pero también hablo con la gente, y entre las personas con las que he conversado ha sido Fernando Martinot y Andrés Juan Ben. Entonces, gracias, Fernando. Pero, en fin, la pregunta. Efectivamente, entre las conversaciones que teníamos nosotros, Fernando, que es el autor que hace la pregunta, colocó este tema. Oye, la conducta de los empresarios es un paradigma que está generando distorsiones. ¿Por qué? Porque los empresarios no van al concurso o no van a la renegociación, sino hasta el final, como último recurso, cuando debiera ser lo primero, ¿no? Y ahí está un poco, yo quiero tratar este tema con el tema de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del empresario es una responsabilidad subjetiva, o sea, ahí tiene que mandar un paradigma de que tiene que ser, así como vende bien, compra bien y vende bien, así también tiene que tratar sus relaciones de crédito con los acreedores o comportarse él como acreedor. ¿Qué cosa significa portarse bien? Anticiparse a las consecuencias.
Probablemente la norma que yo considero más moderna de la Ley General de Sociedades es cuando señala responsabilidad al directorio y le dice, oye, cuando tú apruebes un balance que muestre pérdida o las pérdidas se presuman, tienes que llamar a tus accionistas para plantear el problema. Y la norma más antigua es aquella que me termina una responsabilidad objetiva en función, si me dice, oye, si perdiste más allá de un porcentaje de tu capital, entonces estás en una situación irregular. Fíjense, presumir las pérdidas y pérdidas por fotografía. ¿Dónde está la diferencia? En la conducta responsable del director o del empresario. Yo creo que es un paradigma que tiene que cambiar. Esta cultura peruana de que yo no llamo a mi acreedor, yo no entro a concurso, sino hasta cuando la circunstancia ya es fatal, aunque no exista una condición objetiva de disolución, de liquidación o de insolvencia, yo creería que en esa conducta hay una conducta de responsabilidad subjetiva y yo creo que es la que debiera prevalecer. No sé si Fernando sea de esa opinión, pero esa es la mía ante la inquietud que quedamos en las conversaciones preparatorias. Muchas gracias, César, pero continuemos aquí y ya que tenemos todavía una buena participación tanto en las redes de Facebook como en la plataforma Zoom, así que agradecemos a nuestros participantes y abusaremos un poquito del tiempo de nuestros invitados pidiéndoles indulgencia por este tiempo que nos vamos a acceder. Freddy, el doctor Eduardo Villamar y la doctora Magaly Silva Granados hacen dos preguntas desde el punto de vista financiero que te la formulo. Luego de felicitar a todos los panelistas y felicitarte a ti, desde luego, te pregunta el doctor Villamar, tratándose de obligaciones crediticias financieras, ¿el tratamiento no puede ser igual al resto de los contratos en la medida que la actividad de intermediación financiera tiene efectos en el mercado y en la economía nacional? En ese sentido, ¿consideran que las medidas adoptadas por el gobierno han sido las adecuadas y suficientes? El doctor Eduardo Villamar plantea esta pregunta y la doctora Silvia Granados, también dentro del tema financiero, dice, ¿qué opinan en relación a la posible renegociación de los bancos con los créditos hipotecarios de sus clientes dentro del marco del COVID ante el mensaje del gobierno de facilitar estos créditos? Y además que ha sido mencionado varias veces, Freddy, por favor, muy brevemente para ir cerrando, porque nos falta Yana y Javier. Adelante, Freddy. Gracias, Carlos. Estoy con el micro, sí. Sí, bueno, la medida que ha aprobado recientemente el Congreso en un trabajo coordinado con la Superintendencia de Banca y Seguros y con el Banco Central de Reserva es una medida muy positiva porque lejos de intervenir en los contratos y vulnerar los derechos contractuales y además de distorsionar el mercado financiero, lo que esta ley hace es crear un incentivo para que los bancos o las entidades financieras disminuyan la tasa de interés o condonen algunas cuotas. ¿Y cuál es el incentivo? El otorgamiento de colaterales o de garantías soberanas o estatales. Básicamente, nosotros sabemos que el riesgo de un contrato sin garantía es mayor al de un contrato con garantía. Por lo tanto, la tasa de interés de un contrato sin garantía es mayor a la tasa de interés de un contrato con garantía. Bajo esta lógica muy sencilla de entender, lo que el Congreso dice es lo siguiente: el Estado te va a ofrecer garantías, por lo tanto, tus préstamos van a ser menos riesgosos. Si son menos riesgosos, tendrían que tener menores costos. Entonces, te ofrecemos garantías a cambio de que tú reduzcas esos costos. ¿Cómo lo vas a reducir estos costos? Reduciendo la tasa de interés y o condonando algunas cuotas. Entonces, se crea un marco regulatorio para que las entidades financieras individualicen a aquellos clientes que necesitan este tipo de medidas, pero sin que la cartera del banco se deteriore, porque el banco va a recibir una garantía del Estado. Y con esto quisiera, digamos, comentar que estoy de acuerdo con Luchando, esto es algo que se me había quedado, en que el Código Civil no está hecho para este tipo de crisis. Eso está clarísimo. Pero cuando tenemos crisis de esta magnitud, lo que corresponde es que el Estado active sus redes de protección social, porque entre otras cosas, para eso le pagamos al Estado,
nosotros le pagamos impuestos al Estado para que nos proteja ahí donde no podemos protegernos. Si hay una guerra, nos tiene que proteger. Si hay una calamidad, una catástrofe natural, nos tiene que proteger. Para eso le pagamos impuestos. Entonces, si hay una crisis generalizada, ¿correcto? El Estado tiene que proteger. Tiene que proteger entregando dinero, subvencionando dinero a las personas que han sido afectadas por esta situación, para que estas personas cumplan sus contratos y para que la cadena de pagos no se interrumpa. Lo que el Estado no puede hacer es, reconociendo el problema, ¿no?, vulnerar los derechos de las personas. Una solución no es decir lo siguiente: como el arrendatario no puede pagar la renta, entonces que la renta se congele o que el arrendador no tenga derecho. Eso es simplemente trasladarle la pérdida del arrendatario al arrendador. Y eso es ineficiente y absolutamente inmoral. Si el arrendatario no tiene forma de generar recursos, pues que el Estado le ayude, que se endeude, ¿no? Y luego esa deuda la pagaremos todos en base a nuestra capacidad contributiva. Esa es la forma inteligente de solucionar un problema para el cual ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, ni ninguna otra norma está pensado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que activar sus redes de protección social porque esa es una responsabilidad que le corresponde y porque esa es parte del contrato básico que existe entre el Estado y nosotros que pagamos tributos. Muchas gracias, Freddy. Haciendo uso de tus comentarios, señora ministra, quiero de economía, quiero mi bono al profesional independiente, porque si pago mis impuestos, pues entonces tiene que ayudarme en este poder de guerra, ¿no? Han dado bonos a medio mundo, empezando desde Reactiva hasta el bono universal y 400 bonos, pero por ahí leía, esta no es idea mía, en las redes es, ¿y dónde está el profesional independiente? Este no tiene bono, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Entonces, señora ministra, también mi bono, pues existimos nosotros en la cadena de producción. Pero dejando de lado las bromas, Yana, nos pregunta el doctor José Ugalde y el doctor Luis Antonio Chávez, que creo que puedes tú darnos algunas luces. El doctor José Ugalde dice, ¿cómo han manejado los contratos que se estaban ejecutando en una época, en época de pandemia del COVID-19? Que ya has explicado tú en la empresa. Pero que esto tendría relación con la segunda pregunta del doctor Chávez Fragoso. ¿Cómo funciona la renegociación de contratos cuando ocurre un desequilibrio económico contractual? ¿Qué tip podría alcanzarles de una manera breve para esta renegociación de contratos? Adelante, Jan. Bueno, gracias por las preguntas. Creo que lo principal, no hay una regla general, ¿no? Lo que estamos diciendo es que cada contrato tiene su propio equilibrio económico, digamos. Las partes han distribuido riesgos, entonces en cada contrato, en cada relación hay que ver cuál es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Quién, qué parte más eficientemente puede remediar el desequilibrio, ¿no? Y entonces, como mencioné, en contratos de largo plazo, muchas veces eso está previsto. Esta pandemia es un riesgo no calculado, ¿no? El tiempo también es incierto y entonces puede que no haya una renegociación del contrato, sino más de una, ¿no? Dependiendo de cómo continúa impactando esto en las prestaciones de las partes. Entonces, mi respuesta en realidad es que no hay una regla general, que hay que mirar cada caso en concreto, que tanto el primero, la fuente, es el contrato, y el contrato nos da pistas de quién debe asumir el riesgo de manera más eficiente, y en todo caso el derecho también, ¿no? Con temas como se mencionó hace un rato también el enriquecimiento indebido. O sea, no hay una parte que diga, bueno, no, yo no puedo, entonces tú asume mi riesgo, ¿no? Entonces, esa transferencia de riesgos en una negociación directa normalmente no se da, no se permite, ¿no? Ese riesgo era tuyo y, bueno, podemos tratar de mitigarlo, podemos tratar de extender plazos, reducir prestaciones, darte un periodo de gracia, pero es tu riesgo, ¿no? Entonces, las partes buscan soluciones, pero hay que estar mirando cada contrato en particular, ¿no? Entonces, no hay una regla general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y Yana por esos comentarios y esos tipos, esas ideas generales. Javier, nos preguntan en Facebook el doctor Carlos Aldazabal Sosa,
En un contrato de supervisión sujeta a la ley 30.225, que es la ley de contrataciones con el Estado, ¿es renegociable un contrato de supervisión? ¿Bajo qué parámetros o bajo qué parámetros sería negociable? Y la segunda pregunta del doctor Sebastián Franco, que no se ha tratado el tema, pero que probablemente pueda darnos algunas luces, es ¿en qué medida son renegociables los contratos laborales? Es decir, la relación laboral, los contratos de empleadores-trabajadores. Adelante, Javier. Gracias por las preguntas, Carlos. En el marco de la contratación pública existe una singularidad, que es que la oferta, los términos de referencia, el formato de contrato forman parte íntegra de la contratación. Y que además hay una cita expresa y acogimiento a la ley de contratación pública, bajo el ánimo de cautelar los recursos del Estado, buscar eficiencia, transparencia, etcétera, etcétera, que son los principios de la norma. Ahora bien, la norma expresa claramente cuáles son las condiciones de modificación contractual, bajo qué circunstancias puede haber una negociación, ejecución de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones u otros contemplados, por ejemplo, previa sustentación, como el desequilibrio económico. Pero la característica, y aquí revisando la doctrina, tiene que ver básicamente con que cualquier modificación, cualquier negociación, tiene que estar relacionada con que su activación es elemental, fundamental y absolutamente trascendente para el cumplimiento de la prestación. Ese es el paraguas sobre el cual se puede negociar, debajo del cual, perdón, se puede negociar un contrato estatal. Es una condición elemental esa renegociación para el cumplimiento del contrato o el cumplimiento de la prestación. El ejemplo ya lo puse hace un momento, ¿no? Normas COVID. Sistemas de seguridad COVID. Por ejemplo, ¿qué pasa con una empresa estatal que tiene un contratista y donde el personal tenía que desplazarse bajo su cuenta y riesgo? Pero recordemos que durante los meses de la pandemia no ha existido transporte público. Es el proveedor el que tiene que contratar para poder cumplir con su obligación, tiene que contratar buses, un sistema de distribución, etc. Ese costo sí puede ser invocado y negociado en un contrato público. Con respecto al tema laboral, bueno, básicamente el derecho laboral es un derecho con rol tuitivo del Estado, ¿no? Es decir, con rol de tutela del Estado de los derechos laborales. Y aquí, en términos prácticos, lo que el Estado ha pretendido es garantizar una contratación mínima, evitar despidos y tratar de buscar negociaciones entre empleador y trabajador. Eso implica, por ejemplo, la suspensión perfecta, la reducción de la jornada, la reducción de la remuneración, inclusive siendo la remuneración un derecho irrenunciable, pero a efecto de garantizar temporal, circunstancialmente el empleo y promoviendo la negociación. O sea, esa ha sido la finalidad. Estoy seguro que en el mundo laboral como en el mundo del consumidor, ese rol de protección es evidente en el caso laboral por la Constitución cuya estructura de los derechos laborales tiene un fin alimentario, un fin prioritario que está por encima del resto, ¿no? Muchas gracias, Javier. No sé si alguien quiere hacer un comentario breve, Luciano, César, para ir finalizando. No, agradecerte, Carlos, el esfuerzo que haces para convocar a nosotros y a tanta gente para seguir pensando sobre derecho. Gracias por tu iniciativa y por tu empeño, Carlos, y honrado de estar con todos en el panel. Me uno a los agradecimientos. Igualmente, muchísimas gracias. Y un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Nuestra asistencia sigue casi inalterable, digo casi inalterable porque siguen presentes. Si estuviésemos en un ambiente presencial físico, pues los asistentes se quedarían sentados. Entonces, César, no sé qué haríamos, tendríamos que irnos primero que salgan ellos. Entonces por eso hacía un comentario final. Yo solo quisiera terminar, no con conclusiones, porque en realidad hay muchos temas y concluir implicaría sumar todo lo que se ha dicho, y creo que no es el momento ni mi función.
sí decir algo que creo que todos hemos coincidido. Los contratos se celebran para ser cumplidos. Los contratos, en los contratos lo que las partes hacen es asumir riesgo y trasladarse riesgo. Y creo que entre partes sofisticadas, o aún entre partes no tan sofisticadas con asesorías legales, las personas de carne y hueso saben que en todo contrato asumen derechos y obligaciones en términos económicos, asumen riesgos, pero esos riesgos son los riesgos normales, son los riesgos, llamémosles, riesgos propios del tráfico patrimonial. La situación que vivimos hoy día, y digo vivimos porque todavía estamos en plena pandemia, no hay una vacuna todavía contra el COVID todavía sigue siendo tan letal como lo fue desde que llegó al Perú a inicios de en los primeros meses de este año, y por lo tanto las relaciones contractuales han sufrido alteraciones. ¿En qué medida las partes están de una manera, yo creo que madura y profesional, llegando a acuerdos, renegociando los contratos? Pues es algo como muy bien ha señalado Yana, hay un interés. Nosotros no solo somos una empresa que tiene deudores, sino que además somos una empresa que tiene socios, que tiene colaboradores, y en esa medida juntos vamos a salir de esa crisis. Yo creo que ese es un comentario muy importante. O sea, saber tanto deudores y acreedores que solo en la medida que ambos se sienten en una mesa podrán resolver estos problemas que no los han causado ni los deudores ni los acreedores. Son hechos externos y hechos ajenos a su voluntad. Luciano ha mencionado una frase que en el mundo político no suena bien, pero que se entiende. Es negociar no es pactar. Digamos, sentarse a negociar no significa ni debilidad, ni menos entender que necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo. En buena hora sí se llega, pero si no hay un acuerdo, pues no hay un acuerdo. O sea, ambas partes tampoco están obligadas necesariamente o forzadas, yo creo que la palabra es forzadas, a llegar a un acuerdo. Están ejerciendo su libertad contractual para poder continuar con esa relación contractual, con esos negocios. Volver a revisar esos riesgos que asumieron, si se mantienen o no se mantienen. Ver la situación de la empresa, es decir, las empresas no son eminentemente estructuras jurídicas o de papel, o sea, tienen una vida propia y desde luego hay que ver en qué medida las empresas pueden verse afectadas por entrar a concursos o no, o en qué medida esta buena o no reputación, en fin, respecto a la reestructuración o la quiebra de empresas puede afectar la economía. Yo creo que César ha sido, además ha utilizado una palabra que Luciano la ha mencionado desde el inicio de su presentación, una utopía. Yo creo que probablemente el trabajo que nos corresponde a los abogados, a los asesores, a los gerentes legales, a los árbitros, es lograr esa utopía o trabajar en pos de esa utopía, salir de esta crisis económica juntos. Esperemos, creo que sería insensato pensar que vamos a salir indemnes, ¿no? Pero por lo menos que salgamos vivos ya es bastante. Yo creo que, y eso es lo que tenemos que ver desde el ámbito contractual. ¿Vamos a perder algo? Sí, pero vamos a ganar en continuidad con los contratos, con la realización de la continuidad en la ejecución de los contratos. Es conveniente no solo quedarse en el plano jurídico dogmático, y creo que aquí Freddy ha puesto varias variables a tener en cuenta, que como bien también ha apuntado César, independientemente de si la buena fe es una buena fe lealtad, es una buena fe honestidad, es una buena fe de racionalidad, todo dependerá un poco de las formaciones, pero creo que la buena fe, que además todos sabemos que es la buena fe, solo que jurídicamente el problema es cómo asirla, cómo conceptualizarla. Pero esa buena fe tiene que reinar hoy más que nunca. Hoy más que nunca la buena fe se hace presente y desde luego es necesaria en estos momentos en los cuales los contratos requieren que se continúe, que la economía siga funcionando.
y desde luego en la contratación pública. La contratación pública no es ajena, el gobierno ya ha dictado N medidas, algunas más acertadas que otras, algunas cuestionables, pero está permitiendo, por ejemplo, en los contratos de obra, las ampliaciones de plazo excepcionales, porque qué duda cabe, hay todo un espacio en el cual, un tiempo en el cual las obras han estado simplemente abandonadas, y esto ha afectado la obra en sí misma y el contrato, por lo tanto, se requiere de dictar medidas que permitan esta, que además son denominadas como medidas de reactivación económica. Un tema con el cual quisiera ya ir cerrando es este mensaje de Freddy: el Estado tiene que entrar a ayudarnos a salir de esta crisis en tanto nosotros no podamos. No lo ha dicho de esta manera, pero yo recibo ese mensaje en ese sentido. Es obligación del Estado, no es ni siquiera puede, no es obligación del Estado entrar en la economía, dictar las normas bien razonadas, reflexivamente analizadas con su equipo de asesores para que la economía pueda reactivarse y los caídos seamos los menos. O sea, tenemos que asumir que en una guerra hay caídos, lo que quisiéramos es que no haya un caído y que en todo caso, si hay caídos, sean menos. Ya estamos viendo cómo varias empresas, por ejemplo, en el sector de la gastronomía, se están reinventando de una manera muy creativa, ¿no? Los restaurantes o cafés ahora se han convertido en markets o en pequeños o en grandes supermercados, inclusive hasta discotecas, ¿no? Una discoteca pues muy famosa ahora es un market que también se ha convertido en un hit ahí en Miraflores, y creo que esto no dice otra cosa de la creatividad y de la imaginación de los peruanos para salir de esta crisis. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, por estar pendientes de las actividades del Instituto Peruano de Arbitraje, y terminar con un agradecimiento profundo a Yana Maquiavelo, a César Rona Victoria, a Luciano Barqui, a Freddy Escobar y a Javier Ismuez por compartir sus impresiones, sus experiencias, de una manera honesta, de buena fe, que desde luego haciendo el disclaimer debido, ya que todos somos abogados, árbitros, asesores, esto no responde a ningún caso en particular, ni menos puede entenderse como una opinión jurídica a ser tomada en cuenta, pues desde luego son opiniones teóricas abstractas y desde luego no compromete la independencia y imparcialidad en el caso de los profesionales que se quieran actuar como árbitros y de los asesores en la medida que también no responden a algún caso o algún interés del cliente. Y en el caso de Yana, de la misma manera, no es una posición de la empresa, sino es una opinión de una profesional competente y que desde luego hoy ocupa un cargo gerencial, pero que de ninguna manera pueden entenderse las opiniones como la posición de la empresa en la que ella trabaja. Así que muchas gracias, y sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora Salazar. Doctora Salazar, adelante. Muchas gracias, doctores, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Y un agradecimiento especial al doctor Soto por moderar esta conferencia. Sin más, damos por finalizado esta conferencia IPA sobre renegociación de contratos, agradeciendo a todos los asistentes que nos han acompañado hasta esta hora y a todos nuestros panelistas. Asimismo, aprovecho para invitarlos a nuestros próximos eventos que está organizando el Instituto de Arbitraje. Este 22 de octubre, el Upcoming Leaders de Litigio y Arbitraje. El 23 de octubre, el conversatorio con los Centros de Arbitraje, Recusación de Árbitros. El 27 de octubre, la conferencia IPA sobre el Código de Buenas Prácticas del CEA. Y del 2 al 6 de noviembre estamos organizando nuestro tradicional Congreso Internacional de Arbitraje IPA. Quedan todos cordialmente invitados, son eventos de acceso gratuito previa inscripción. Otros eventos a los cuales los invito a participar es este lunes, 19 de octubre, la quinta sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel Lapuente Lavalle. Tratarán el tema la nulidad de actos de disposición de los bienes de la sociedad de gananciales realizadas por uno de los cónyuges a propósito del octavo pleno casatorio, recientemente emitido por la Corte Suprema. El 29 de octubre, el Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Treceñiz Granda, y el 28 de octubre, la Masterclass de Latin American International Arbitration LIA, que tendrá como keynote speaker a la doctora Pilar Perales.
gracias a todos los asistentes por acompañarnos en, en esta conferencia IPA y a todos nuestros panelistas por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctores, muchas gracias a todos. Tengan todos buen día.